Cola, cola, cola. Tenemos un nuevo colaborador. Oh, yeah.
de una vez, senpai. Bienvenidos sean a uno de los streams de su senpai. Espero que estén muy, pero que muy, pero que muy bien. Como ven, vamos iniciando, chicos. Un saludation para toda la gente que ya está bien prendida ahí en el en vivo. Un saludation de su senpaiation. Hoy. Lástima que no podemos poner musication ahoritation porque nos salta el copyrightation. Así que ponemos Lofi Chan. Y bienvenidos, bienvenidos. Vamos iniciando, le vamos dando ready to die. Ya somos 5000 personas. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando, amigo? Cola, 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 cola. Tenemos un nuevo colaborador. ¡Oh, yeah! Bienvenido, Eduardo Santiago, los colaboradores de tu senpai. Entonces, chicos, tengo que decirles, hoy vamos a estar, para los que no saben y no estuvieron los en vivos de Face, todavía no se estrena el capítulo 6, está en proceso, porque faltan cosas que hacer, ¿no? Faltan cosas que hacer. Si ven aquí, ya tenemos un par de tortugas, tenemos muchas más tortugas, pero te digo, ahí tenemos cosas que hacer todavía, o sea, está un poquito complicadillo, ya que recuerdan que nos mataron a todos los aldeanos. Pues efectivamente, homies, o sea, perdimos a todos los aldeanos y en el stream de Facebook lo recuperamos. Fue muy difícil, pero miren cómo vamos de aldeanos. Se van a asustar, homie. ¡Oh, yeah! Tenemos sobrepoblación de aldeanos. ¡Qué pedo! Se pusieron a procrear como conejos, homie. Como conejos, te lo digo yo. Te lo dice tu senpai. Te lo dice tu senpai. Y pues así, ¿sabes? O sea, así que cerramos un poquito por aquí. Déjame acomodar unas cosas porque se están bugueando las notificaciones de tanta gente que está llegando, homie. De tanta gente que está llegando, se me están bugueando las notificaciones. Un saludo a todos los que se están uniendo a miembros del canal. Saludation y bienvenidations. Vamos a hacer así. De hecho, mira. Cola, 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 cola. Tenemos un nuevo colaborador. Oh, yeah. Bienvenida, Wendy, a los colaboradores de tu senpai. A ver, vamos a hacer esto. Se me está bugueando de tanta notificación, ¿eh? Cola, 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 cola. Tenemos un nuevo colaborador. Oh, yeah. Bienvenido, Roberto. A ver, vamos a hacer una cosita, por favor. Denme chancita que lo hago de voladita. El superchat no sé por qué está ahí para empezar, ¿sabes? El superchat, ¿what? Ah, ok, ya. Ya sé qué está pasando. Ahí está. Bueno. Amigo, ¿me haces el favor de ajustarte a la pantalla? Por favor. ¿What? A ver. A ver, a mover la colita. Si no la mueve. Problemas del en vivo, o sea, siempre pasa, no se preocupen. Ok, ajustamos a pantalla. Y ahí ponemos. Cola, 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 cola. Tenemos un buenas noches, senpai, besos en el siempre sucio XD. Hola, Giovanni. Ahí debería estar bien, ¿no? ¿Está bien? Amigo, ¿por qué rayos se hace? Esperen. Saludos, Alejandro Pérez. A ver, vamos a acomodar aquí. Ponemos más o menos así. Listo. Y hacemos así. Y hacemos tal que así. Saludos, la galleta. Somos 7000 personas. ¿What? ¿Nani? Oh my woman. A chindero. ¿Por qué hay tanta gente, sabes? Somos muchos. A ver. Mira, esos aldeanos me caen gordos. Vamos a dormir rápidamente, vamos a levantar a uno de los aldeanos. Ah, por cierto, si ven todas las cosas que traigo, ¿no? Se ve grande. Ya vi. Ay, odio esta cosa. Cuando transmito en YouTube, no sé por qué siempre me pasan estas cosas. Está randomizado. Ah, vamos a empezar primero durmiendo, ¿sabes? Mira, me dan chancita. Oiga. Me da chancita. ¿Cuánto es lo máximo que te han donado? Hola, Norberto. Aquí en
En YouTube, $100, creo. Ese es el récord. Cola, 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 cola. Tenemos un nuevo colaborador. Oh, yeah. Bienvenido, hola, Dorke. Bienvenido, Giovanni. Ok, mira, hacemos así y así. Ok. Cola, cola, cola. Bienvenido, Cristian. Tenemos un nuevo colaborador. Oh, yeah. Entonces, a ver, déjame acomodo nada más esto. Le voy a bajar un poquito la música. No, de hecho ya está bien. Cola, 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 cola. Tenemos un nuevo colaborador. Oh, yeah. Bienvenido, Fernán. A ver. A ver, necesito alejarme. Me está estresando el sonido de los mobs. Y los problemas de que está pasando aquí. No entiendo por qué. ¿Por qué se ve así? Siempre en el sucio XD. Ok, creo que ya está arreglado. No se puede, se ve mal. Ahí, tatán, chachán. Cola, 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 cola. Tenemos un nuevo colaborador. Oh, yeah. Bienvenido, Katia. Somos 8200 personas. ¿Qué me estás contando? Somos 8000 personas aquí. ¿Por qué hay tantas? Ok, ahí se ve bien, ¿no? Acaba de empezar el directo. ¿De qué me perdí? Sí, vamos iniciando el helado. Vamos iniciando. Pero les quería contar de esto, ¿no? O sea, mira, voy a hacer un resumen rápido para los que cola, no escucharon. Cola, cola, y van llegando, ¿ok? Tenemos un nuevo colaborador. Procreamos a las tortugas. Si ¿Sí ven que tenemos muchas más? Tenemos 6 en total. Las pusimos a hacer. Y salieron más. La explicación del senpai siempre amo, me encanta. Chiquita manda saludos, crack. Saludos, café de internet, así, en serio. Entonces, hay más por ahí. Los aldeanos también los logramos recuperar. Hicimos una cosa por allá con agua, cayeron ahí y pusimos perros y gatos, asustaban a los esqueletos y a los creepers. Y nos íbamos trayendo nada más a los zombies que eran aldeanos, ¿no? Nos los llevamos por acá. Hicimos pociones de debilidad arrojadizas. De hecho, nos queda una y convertimos a 2 aldeanos. Y esos 2 aldeanos se pusieron, homie, peores que las tortugas. Esos vatos están más crazy, míralos. Míralos, míralos. Se nos llenó de aldeanos, homie. Hola, tenemos un nuevo colaborador. Oh, yeah, bienvenido, Álvaro. Saludos. A ver. Tenemos un par de aldeanos, podemos decir, ¿sabes? Saludame, senpai. Saludos, Otaku Gaming. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy, senpai? Te digo, yo no quería que estuviera tanta gente, pero hay muchísima gente porque hoy no íbamos a hacer algo así como súper entretenido, cola, sino cola, que... Cola, cola. Tenemos un nuevo colaborador. Saludos, Agustín y César. Hoy no vamos a hacer algo súper entretenido, sino que lo que vamos a hacer es una granja de hierro. Aunque no sé qué tan bien quede porque cola, sé cola, la teoría, cola, pero no exactamente cómo se hace. Tenemos un nuevo colaborador. Entonces... lo que vamos a hacer es besarnos. Beso de 9000. ¿Te imaginas? Ay, no. Ya tengo preparado más o menos allá. Digo, sé la teoría. ¿Qué pasa, mi amigo el Senpai XD? Hola, volvieron. Homie, tenemos casa llena. Está exageradamente. No me doy abasto con las notificaciones. Tenemos un nuevo colaborador. Oh, yeah. Hola, bien, me bien. Encantan tus videos. Sonrisa, boca abierta. Saludos, homie. Mira, ahí vamos a hacer la granja de hierro. Cola, tengo cola, una cola, cola. Que se puede hacer. Tenemos chida. Un nuevo colaborador. Oh yeah. Demonios, estamos. O sea, no me doy abasto con las notificaciones. Tengo que cambiar eso después, ¿sabes? Cola, pero bueno. Cola, cola. Tenemos un nuevo colaborador. Oh yeah. Ok, habiendo explicado esto, voy a empezar a grabar este en vivo porque partes de este en vivo van a salir en el video del episodio 6, ¿no? Así para que se comporten. Cola, cola, ok, cola, por favor, cola. No digan groserías en el chat. Oh, yeah. Ni en los superchats. Okidoki. Okidoki, pokis, lokis, mokis, lokis. LOL, pues bienvenido a todos los que se están haciendo colaboradores. No sabría por dónde empezar, mi homie, saludando porque estamos abismales, ¿sabes?
Me gustaría saludar a la gente que está en el en vivo, pero somos 10.000 personas. 10.000. No, ya no sé qué hacer. Saludame, PLs. Saludos, Enrique. Ok. Ah, cierto. ¿Por qué tienes tantos libros, Senpai? What the fuck? ¿Qué pasó ahí? Muchas cañas encantadas. Todo lo de los aldeanos pasó, hola, homies. ¿Cómo estás, XD? Bien, Jesús. Todo lo de los aldeanos pasó porque, ay, cuenta, me salió esta caña pescando, ¿no? Hace mucho. Estuve pescando con caña normal y después de varios días hice una granja FK, ¿no? Donde, mira, aquí tengo una tolva. Yo me siento aquí, pesco ahí y pongo así, ¿no? Así. Ok. Y se queda pescando, ¿sí ves? Se queda pescando. Entonces, Holmes, va recogiendo cosas, ¿no? Entonces, ¿sabes cuenta? Tú dejas esto, te vas a hacer tu tarea, te vas a hacer tu trabajo, te vas a hacer lo que sea. Y esto se queda aquí, ¿no? Se queda así. Lo dejé desde ayer, Holmes. Lo dejé desde ayer así. Y me pescó, o sea, esto fueron como 12 horas o 10 horas, no me acuerdo. Lo dejé así. Y esto es todo lo que pescó, mira. Mira todo lo que tenemos. Todo lo que tenemos, hombre. Porque como esta caña tiene reparación, suerte marina e irrompibilidad, pues es una caña infinita prácticamente. O sea, te quedas aquí y nunca se te va a romper. Y tenemos todo esto, o sea, hemos avanzado mucho, ¿eh? Saludos. Me encanta esta serie 3. Saludos, Langel Guns. ¿Cómo estás, mi homie? Y tenemos todo esto, o sea, pero dentro de lo que destaca aquí, mira este libro. Fortuna. ¿De qué parte de México eres? De Monterrey, Nuevo León, Giovanni. De ahí es tu senpai. Fortuna 3, my papu. Fortuna 3, oh my god. Fortuna 3, y creo que aquí tengo un saqueo. No. Cola. Tenemos un nuevo colaborador. Oh, yeah. A ver, saqueo, ¿dónde está? Saqueo. Yo vi un saqueo 2. Saqueo 2, my home. O sea, ¿sabes? Estoy muy loco. De hecho, hay tantas cosas aquí que necesito hacerle espacio para acomodarlas un poquito. Vamos rápidamente por unos cofres y acomodamos ahí porque ya se hizo una locura, ¿no? Cola. Un beso en el siempre sucio. Saludos. Saludos, Manu. ya no me besen ahí, por favor. Ya me duele. Qué pedo. Saludos, Maximiliano. 11.000 personas, no, tío. Les dije, o sea, son las 9 de la noche en un lunes. ¿Sabes? Les dije que hoy no quería, o sea, que no hubiera tanta gente, pero bueno. ¿Dónde está mi hacha? Aquí. Saludos, Mary Black. Tiramos esta, ¿sabes? O sea, tenemos tanto que no necesito. Mis cotorritos. Entonces, hay un predicamento, homies. Tenemos un predicamento en este en vivo. Un predicamento muy grande en el que todos me van a ayudar a votar porque tenemos un problema, my homes, my papos, mis papilinguis, mis homies. ¿Cuál Hola, es, senpai? Senpai, buenas noches y ya llegué siempre activo. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Bien, andamos al 100. Tenemos un dilema existencial. ¿Debería llamarle para que regrese conmigo? Como hacían las tortugas, senpai. Ja, así. No, ya en serio. ¿Le hablo? No. No, ya. Necesitamos hierro y ya no tenemos cómo conseguirlo, ¿sabes? Ya no tenemos cómo conseguirlo porque para que funcione la granja de hierro necesitamos una etiqueta, ¿no? Pero para la etiqueta necesitamos el yunque, o sea, bueno, tenemos etiquetas. Jajaja, crazy. Saludos, Santos Bernie. por cierto, o sea, ¿por qué no le han dado me gusta al video? Somos 11.000 personas y hay 5.000 me gusta. ¿Qué está pasando? Tenemos un nuevo colaborador. Tenemos este dilema. No tenemos cómo conseguir hierro, solamente tenemos 15 de hierro.
Cola. Entonces. Me manda saludo Porti, cara de por favor, cara de por favor. ¿Porti cómo? ¿Café internet? ¿A quién? ¿A Porti? ¿Forti? Saludos. La única forma de conseguir hierro, homie, son con los golems. Yo no quiero. Pero, homie, solo podemos conseguir el yunque con ellos. Yo no quisiera. La verdad, mira, este ya está prácticamente destrozado. Solo, ¿sabes? Yo no hice nada. Hola, senpai, me estoy gastando 39 pesos, manda sal. Saludos, Sandoval. Saludos, homie, ¿cómo estás? Yo sé que la gente no quiere que mate los golems, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Esos aldeanos parecen conejos en PyXD. Sí. Mira, yo los vi, estaban así, mira. Yo los vi, estaban así. Así. Oye, cada vez hay más, ya ni caben. Saludos el Yolos. Pero, o sea, está complicado. Así que, Holmes, vamos a tener que matar aldeanos. ¡No, senpai, no lo hagas! Por las 10k de espectadores. ¿Qué dice? ¿Dubster? ¿Cómo, cómo? A ver, vamos a hacer así. Bam. Y hacemos así. Bam. Y hacemos así. Y así. Bam. Y hacemos así. Bam. Ok, vamos a guardar todo esto porque está súper lleno. Oye, yo ya he estado acostumbrado a que haya tantísima gente, pero en... Tenemos un nuevo colaborador. Oh, yeah. Un hijo. Kunochuwochi. Homie, ¿cómo le hago para guardar esto? Ya no tengo espacio. Tenemos un nuevo colaborador. Oh, yeah. A ver, voy a hacer aquí así. Bam, bam. Ok. Cañas por aquí. Caña. Nos llevamos todas las cañas, ¿va? Y vamos a dejar puro libro aquí. Hola, senpai. Hola, Steffi, ¿cómo estás? Oh, yeah. Todo bien, todo tranqui, todo fresqui. Cola. Tenemos un nuevo colaborador. Oh, yeah, senpai, por tus colaboradores. Los odio. Yo no tengo ni Nelo. Está bien. No se preocupen, o sea, como quiera, pues está el chat disponible para todos. Don't worry por mí. Aquí. Uf, estamos llenos de. Quieras o no, o sea, nos llenamos de cositas muy buenas. Mira, libro. Caña. Ahora sí, que le dimos caña. Oigan, es un buen chiste. Bueno, hacemos así. Y así. Libro. Tenemos un nuevo libro. ¡Oh, yeah! A ver, Caña West. ¿Ya no hay libros? Bueno. Caña. Pa. Chunda Fugua. Saludos, Alexis Melo. ¿Qué dices? ¿Me saludas? Porfa, saludos, Gianfranco. Es complicado, ahorita sí que la tengo complicado, mis homies, para saludar, o sea, por la cantidad de gente que hay. Cola, tenemos un nuevo colaborador. Oh, yeah. ¿Qué más puedo meter por aquí? Así, hilo también, huesos también, botellitas. Cola. Y esto, ¿no? Tenemos un nuevo colaborador. Oh, yeah. Bienvenido, Juan David. ¿Cómo podría agarrar eso sin tener que brincar? Amigo, los arcos también debería dejarlos aquí. Mira tú, no vas aquí. Este también. Cola. Saluda. APL, senpai, te admiro mucho. Saludos, Enrique. APL o PR. ¿Hablas de Puerto Rico? Puerto Rico. Ok, mira el libro. Ok, guardamos por aquí. Protección 3. Creo que voy a dejar los arcos también aquí. O sea, porque ya no hay más libros. Arco. Cola, cola, cola. Tenemos un nuevo colaborador. Oh, yeah. Bienvenido a Café Internet. Ah, no, espera. Ya me estoy hasta confundiendo, ¿sabes? De los que son colaboradores.
Y los, what, los que están mandando superchat, se está volviendo una locura, locura, locura. Me voy a volver loco. Oh, yeah. Tenemos 23 etiquetas. No, my God. Ni yo me la creo. Ni yo me la creo. Ok, hacemos así. Cola, cola, cola. Si me ayudas, cola, me hago miembro BOE. Oh, yeah. ¿Si te ayudo a qué? O sea, what? ¿Si te ayudo a qué? ¿Nani? A ver, botas de cuero como para qué. Si te soy sincero, como para cué. Haceme un petardo, mi nombre es Ricardo. Saludos, perro. Lo gracioso es que sí me la sé. Haceme un petardo. Mi nombre es Ricardo. Tengo... Y tengo... Saludame por poco cansado. Saludos, chevo, chaval. Ok, botellitas. Las botellitas, como no tenemos cristal, sí hay que guardarlas, ¿eh? Ok. Voy a tirarlas de cuero. Si te soy sincero, no sé para qué necesitaría el cuero. Mira, las voy a dejar por si acaso. Aquí que hay espacio. Pero no sé para qué quedaría yo de esas. O sea, en este momento... En este momento hola, de mi hola, vida y de hola, mi carrera artística. Oh, yeah. Creo que es todo. ¿Es todo? ¿Sí es todo? Sí. Perfecto. 40 niveles, ¿eh? Atentos, de puro pescar. Déjame te cuento que de puro pescar. Ok. Dime que no se spawnearon mobs por aquí. Tenemos a mi gato guardián ahí. ¡Hey! ¡Hey, hey, hey! ¿Qué haces tan en la orilla tú, gato guardián? Ok, vamos a dormir rápido. ¡Cola, cola, cola! Tenemos un nuevo colaborador. ¡Oh, yeah! Hágase para allá, señora. Déjeme dormir. Bien, ahora sí estamos listos. Con esta cantidad de gente, voy a necesitar más de un moderador, ¿sabes? Próximamente. ¡Oh, yeah! Está complicada, ¿eh? Está complicada. Entonces... Vamos a guardar las cosas bonitas que traemos. Cola, cola, esto, porque cola, siento que me voy a venir cayendo. Tenemos un nuevo colaborador. ¡Oh, yeah! Guardamos por aquí. Así. ¿Dónde lo que tiro? Gracias por ahí. ¡Cola, cola, cola, cola! Tenemos un nuevo colaborador. ¡Oh, yeah! Bien, deséenme suerte y que no me caiga, ¿ok? No te caigas, senpai, por favor. Yo te amo. Yo también te amo. No homo. Ok. Mira, vamos a hacer por aquí. Vamos a quitar toda esta parte primero. A ver, opciones. Música está al 100. Ok. Ando prendido, machín. Siempre tenemos en difícil, si se dan cuenta. 12.500 personas. Amigo, ven, te invito una copa. Manda saludos, SENFAI, corazón naranja. Hola, Arturo, ¿cómo estás? Por cierto, no pongan mayúsculas porque el bot las lee, las deletrea, ¿sabes? Si no sé qué dice. Si ponen mayúsculas, Hola, no. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Hola, Fernán. Bien, ando al 100, ¿sabes? Ando Happy Wheels, o sea, estoy feliz. Estoy feliz con la vida, agradecido con el de arriba. Ok, así. Mándame un saludo, senpai. Te amo, XDDDDD. Saludos, Josué. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Alguien por ahí creo leí que dijo... Hola, senpai. Besos en el siempre sucio Hugo. ¿Por qué? Porque siempre los besos son ahí, ¿sabes? ¿Por qué no uno en el cachete o en la frente, ¿sabes? No, en el siempre sucio, senpai. Ahí me gusta besar. Saludos, siempre sucio. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Y yo así de que, ¿sabes por qué siempre ahí? ¿Por qué? Pero bueno, o sea, yo los quiero mucho como quiera. Los lava you. ¿Sabes? Saludos, Carla. A ver, vamos a quitar por aquí. Quitamos por aquí. ¿Tú, gatín? Gatín, guilirín, guilirín. ¿Te me vienes? No quiero que te me vayas a caer. ¿Te vienes por aquí? Hey. Senpai, me saluda. Soy nuevo. Me llamo Emiliano. Saludos, Emiliano. Bienvenido, si eres nuevo. Bienvenidation, commitation. A los directos de tu senpai. Oh, yeah, baby. Cola, 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 cola. A ver, aquí. Tenemos un nuevo colaborador. Oh, yeah. A ver, te me sientas aquí, por favor. Ok. Besito. ¡Mua!
Debería traerme los de allá. Yo creo que ya están bien, ¿sabes? Cuidando allá saludos, a mi granja. Saludos, senpai. Te cae, me besos en el ciclo PJS. Ja, ja, ja. Saludos, Isai. Qué feo. Cola, cola, manda cola, saludos cola. A Alma Marcela Gozo. Saludos para Alma Marcela. A ver. A ver. Vamos a ver, a mover la colita. Si no la mueve. Perdón si no le estoy poniendo tanta atención ya a las notificaciones, pero es que son tantas que no puedo. Si me pongo nada más a ponerle atención, imagínate, no terminamos, no hacemos nada aquí. La de madera, vámonos. Ok, tú te puedo guardar. Entonces, volvemos a la cuestión primordial. Lo voy a dejar un poco para más tarde, pero recuerden que la única opción para poder conseguir el yunque es matando a los golems de hierro. Yo no quiero, la verdad, esto no quería. Igual la granja de hierro teóricamente se basa en matar golems de hierro, ¿sabes? Pero digo, ¿sabes? O sea, no sé qué hacer, no sé con cuál quedarme. Pero bueno. Hola, tenemos un nuevo colaborador. Oh, yeah. Bienvenido de Master. No vi quién. Ok, esto inicia así, mira. Iniciamos, necesitamos tres camas. Una, dos, chue. Tres camitas, ¿vale? Ahora, necesitamos tres mesas para hacer la granja de hierro. Necesitamos tres mesas. ¡Ah! Es verdad. Mientras estamos haciendo la granja de hierro, ¿sabes qué deberíamos hacer? Cola. Ah, no. Tenemos un nuevo colaborador. Oh, yeah. Es verdad, se me había olvidado que necesito uno de Soulsan. Deséenme suerte, homie, ¿ok? Deséenme suerte, que no me maten. Ese mi good, sí, un beso en el nudo del globo, saludos. Saludos, Alejandro. ¿Mi Gupsi? ¿Quién? Hay tantísimas notificaciones que están tardando en llegar, si checan. ¿O estoy loco? Estás loco, senpai. Bueno, eso no es algo nuevo. ¿Pala de piedra? ¿Pala de piedra nada? Pues mira, uno por aquí. Y un palito. Ahí aquí. ¿Loco soy yo? Necesitamos arena de almas, homie. Necesitamos hacer una de almas y tenemos que darle a esto, ¿ok? Deseenme suerte, no queremos morir aquí en vivo con 12.000 personas. ¡Ay, no me despawnees nada malo, por favor! ¡Ay, a la primera! ¡Woo! ¡Woo! Nada más necesitamos uno. Soy tan feliz. Balacea a los golems y a nada. Nos balacearon los municipales. Ok, ahora sí estamos bien. ¡Woo! ¡Woo! Cola, tenemos un nuevo colaborador. Oh, yeah, bienvenido Daniel a los colaboradores de tus senpai. Ok, tenemos grava, necesitamos tres de estas. Así que hay que sacar pedernal. Necesitamos seis. Hacemos así. Y que nos salga, ¿sabes? Ok, pedernal, homie. Pernal. Mi primer super chat. Uve, mándame saludos, senpai. Saludos, Diego. Gracias por ese super chat, homie. Es el Population. Yo lo quiero mucho. Yo los quiero mucho, o sea, siéndote sincero, o sea, a veces considero que el amor que le tengo a mi comunidad es un poco extraño, y no lo digo en mala forma, o sea, porque yo estoy muy agradecido de pasar, o sea, de que éramos 6 personas o 7 en los en vivos a tener 13.000, o sea, yo me vuelvo chango. Literalmente me vuelvo chango, o sea, estoy como que es, no me lo termino de creer, si te soy sincero. Es raro. O sea, quisiera saludar a todos. Los aldeanos parecen conejos en Pai XD. Sí, Giovanni. Es raro para mí tener tanta gente así, ¿sabes? O sea, no sé. No lo termino de asimilar, eso es lo que quiero decir. A ver. Cola. Te amo, XD. Tenemos un nuevo colaborador. Hola, loquillo. Oh, yeah. Bien. Gracias.
Sí, si te soy sincero, yo quisiera saludar a todo mundo, de verdad, pero de verdad, o sea. Pero no puedo, pero ojalá pudiera, con toda sinceridad. Vamos a procrear a las tortugas, así que tenemos que ser aquí así. Para que mientras estamos haciendo la granja, o sea, que se pongan a hacer. Es la primera vez que Don Noy es para ti, 717. Gracias, Josie Brock, se agradece mucho. Ok, hacemos así, porque mientras vamos a estar haciendo esto, podríamos estar teniendo huevos de tortuga, ¿sabes? Así que por acá creo que tengo algas, dime que sí. No, se necesita, ¿cómo se llama? De la otra, esta, planta marina. Y tenemos 4 y tenemos 6 tortugas. Necesitamos 2 más. Nadie, las tortugas. Las tortugas. A ver. No, no tengo shears y no puedo usar hierro, ¿sabes? No me puedo gastar el hierro. Bueno, pues con estas Saludame, 4 me. TLS, te mando un besito en el Sin Esquinas. Saludos, Jeff. A ver, tú. Y tú. Y tú y tú. Oh yeah, baby, for you. Ahí vienen, mira, ahí vienen. Se supone que aquí van a poner los huevos. 6 tortugas, sí, necesito 2 más, pero no tengo tijeras. ¿O sí tengo? Sí tengo, dime que. ¡Ah! Tengo. Vamos. Vamos rápido. Aquí tengo mi granja de esto. ¿Cómo se llama? Mira, con esto es suficiente para mí. 4. Pero detrás de la puerta. ¡Cola, cola, cola! Tenemos un nuevo colaborador. ¡Hola, Leo! Oh, yeah. Mira, mira, mira. Tú date, mija. A ver, tú. Y tú. Y tú. Y tú. ¿A poco puedo hacerlas que se pongan? ¿What? ¿What? ¡No, hijo! ¿A poco puedo hacer que se pongan luego todas? O sea, ¿cuatro? O sea, van 4 a poner. ¿Qué me estás contando? ¿Y todas van a poner en el mismo lado? ¿En serio? Espero que puedan ponerlos al lado, ¿sabes? ¿Te imaginas cuántas tortugas nacen si llegan a poner todas? ¿Me estás contando? A ver, espera. ¿Me estás contando, amigo, que si yo traigo 2 más, se van a ir las otras 2? ¿Me estás contando eso? No me lo puedo creer. A ver. Funde las armaduras de hierro que te dan los mobs. Hola, Alberto. Sí podría, pero es que de cuenta no me es suficiente. A ver, tú. ¿Y tú? Una de ustedes. Mira, son bien. No manches, o sea, acaban de hacerlo con aquellas y luego lo volvieron a hacer y lo volvieron a hacer. What the fuck, o sea, se supone que son parejas. Nada más debería haber 3 allá y hay 5. ¡Hay 5! ¡Oh, amigo! Amigo, hola, ¿qué me cuentas? Soy colaborador nivel 2. ¿Me puedes explicar cómo son los beneficios? Hola, Alexis. Cara de por favor, ya los vi, pero no me quedó claro qué cara de por favor. Mira, Alexis, los beneficios de ser colaborador, el nivel 1 te permite tener las notificaciones. ¿Por qué ella no me ama? Haz un water draw. ¿Qué onda, Damián? Ahorita hacemos uno, mira. Váyanse para allá. Espera, no. No, se nos está complicando, espera. No iluminé allá. Mándame salud. Oh, hay que dormir. Voy, Christopher, saludos. Espera. No, que nos matan a los aldeanos otra vez. Quítese. No puedo dormir ahí, lo que me faltaba. Rápido, creo que dejé por acá una camas. Sí dejé camas, ¿no? ¡No! ¡Váyanse para allá! ¡Ay, no! Todo se está saliendo de control. ¿Y tú de dónde saliste? ¡Ay! ¿Dónde están las camas? Camas. Amigo, ven, te invito a una copa. Ajá. Bueno, mejor te invito a un café. Te quiero recordar la época loca de ayer cuando teníamos 26. Ok, a ver, todas ustedes. Fuck. Se me vienen para acá, por favor. Quémense.
A ver, un poquito más de esto. Bien. Por aquí. Rápido, rápido, rápido. A ver, por acá. Por acá, tortugas, vengan. Vengan, vengan, vengan. Las puedes atraer con alga, bueno, con... ¿cómo se llama? Planta marina. Mira, mira, esa todavía está poniendo huevos. Cola, 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 cola. Tenemos un nuevo colaborador. ¡Oh, yeah! Bienvenido a todos los miembros del canal. Por aquí. Por aquí, vengan, 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 vengan. No pueden venir más lento, por favor. O sea, digo... digo, o sea... en el video le voy a poner un acelerador, ¿sabes? Así. Tú pa' adentro. Échale pa' adentro, mi compa. Ok. Tú. Si ya sabes que vas pa' adentro. Vámonos. Échale pa' adentro, mi homie. Así. Perfecto. Cola, 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 cola. Tenemos un nuevo colaborador. Oh, yeah. Bienvenido, Spartan. Saludos, Santiago. Hacemos. Aquí así. 14,000 personas aquí. Y es noche, ¿eh? ¿Qué hacen desvelándose? ¿No tienen tarea que hacer? A ver, un poco más por acá. ¿Crees que si les vuelvo a dar, vuelven a poner huevos? O ya son demasiadas. No me van a caber tanta tortuga ahí, ¿eh? No me va a caber tanta tortuga, ya me lo veo venir. ¡Cola, cola, cola! Tenemos un nuevo colaborador. ¡Oh, oh yeah! Bienvenido, Carlos, a los colaboradores de tu senpai. ¡Ey, para allá, para allá! ¡Échele para allá, mi compa! ¡Cola, cola, cola, cola! Tenemos un nuevo colaborador. ¡Oh, yeah! Ah, se me olvidó, sí es cierto, se me olvidó lo de los colaboradores, ¿no? Los colaboradores de nivel 1 tienen, o sea, tienen los emoticonos del canal. O sea, los que ya se unieron a colaboradores podrían usar los emoticonos personalizados del canal para que todos los vean, por favor. Este. Hola, ¿en qué te gastas el dinero que te donan? ¿En qué? En cerveza. Nada. No, pues es que tardo mucho en cobrarlo. ¿Sabes cuánto? Si alguien da un superchat ahorita, yo tardo 2 meses en cobrarlo, así que ahorita todavía soy pobre. O sea, sí pareciera que hay mucho, pero. No tengo dinero. Ok, ahí están. Guardaditas, se ven más bonitas. Entonces, colaborador de nivel 1 tiene acceso a los emoticones, ¿no? Y al chat de colaboradores, que todavía no lo he podido activar, no sé por qué. El nivel 2, saludos bugueado. El nivel 2 tiene acceso a las transmisiones ocultas de tu senpai. Es decir, que puedes estar en los en vivos que hacemos solamente para colaboradores. Y la serie Survival que todavía no inicia, pero porque le estamos dando mucho a esta serie, ¿no? Y nivel 3 vas a tener acceso, bueno, a un animal. Un animal con tu nombre. Por eso cuando tengamos el yunque, de hecho hoy en este en vivo le vamos a poner nombre a los animales que han elegido los colaboradores de nivel 3. Que no son muchos, no tengo tantos colaboradores. Pero de cuenta, los colaboradores de nivel 3 tienen un nombre de cualquier animal que ellos elijan. Siempre y cuando esté disponible. Nadie lo ha elegido, déjame te digo. El caballo, porque apenas lo obtuvimos ayer. Y el conejo locochón. O sea, cualquier animal de aquí puede tener el nombre de los que son colaborador nivel 3. Pero nada más uno, ¿no? No sé si quedó más o menos claro. Espero que sí. Para quien me preguntó. Prosigamos. Prosigamos con lo que estábamos haciendo. Hice esto primero. Ah, necesitan agua. ¿Bastará con un 2x2? Uy. Uy, uy. ¿Bastará con un 2x2 de agua? Espero que sí. Porque si no, imagínate. Agüita. Dije agüita. Cola, 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 cola. Tenemos un nuevo colaborador. Oh, yeah. Bienvenidos. Saludos, saludos. Ok, así. Entonces, ¿se da cuenta? El nombre de los animales son para los que son colaborador de nivel 3, ¿no? Cola, cola. Tenemos un nuevo colaborador. ¿Sí? Oh, yeah. ¿Será suficiente eso? ¿O no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Amigo, es que no puedo poner más agua. Me dijeron que era necesario que fuera de 3x3, pero. Un saludo para la Banduki. ¿Te gusta Camelen?
Saludos, Alexis. Fíjate que no he visto mucho Karmaland, pero, o sea, sé de él, o sea, porque yo casi no veo, pero sé de Karmaland por la gente, siempre me comenta. Hola, senpai, ¿cómo hacen las tortugas? Un saludame. Saludos, Jesús. ¿Por qué todo el tiempo quieren que les diga cómo hacen las tortugas? Hacen así, y ya, ¿contentos? Hola, tenemos un nuevo colaborador. ¿Qué tranza, qué pejo? Oh, yeah. Saludo, viejo. Saludos, Alex Parr. ¿Qué dicen? Saludos, te amo, sí. Ok, vamos a poner aquí para que no se puedan meter. Ah, lo de con 2x2. Ay, ¿qué sabe más rico, la peda, cloro o papa? Me sigues en Instagram, ¿verdad? La papa. Estaba tratando papa con una muchacha guapa. ¿Sabían que hay una canción de una papa de Valentín Elizalde que dice? Estaba, no sé si va exactamente así, pero más o menos así la recuerdo. Así va, más o menos así, mira. Estaba sembrando papa con una muchacha guapa. Besos en el siempre limpio. Saludos, Santo Berni. Entonces se me acercó y le dije, qué buena papa. Su papá no me quería que yo le tocara la papa. No sé, algo así va, está bien chistosa. ¿Cómo puedo ser moderador, senpai? Besos en el sucio. Por ahora no hay forma de ser moderador. Solamente puse gente de confianza. Porque si pongo a alguien que no conozco, podría ponerse a banear gente. Y no quiero, ¿sabes? Imagínate que meto a alguien ahorita que no conozco y se pone a banear a todos los que están ahí cotorreándola. Cola. Tenemos okay. Un nuevo colaborador. Oh, yeah. Ok, recuérdenme que cada que se haga de noche, las tortugas nacen cada que la luna está en esa posición. Ahí donde va a estar el sol, cuando la luna llega a ahí, más o menos entre ahí y ahí, es cuando tienes que estar aquí al lado de las tortugas. El problema es que salieron demasiadas, Salieron demasiadas, Y se supone que tengo que estar al lado de ellas. Hola, senpai, saludos, corazón emocionado. Saludos, Marlene Pedraza, ¿cómo estás? Tengo que estar aquí, me recuerdan, Cuando sea de noche, cuando vean la luna por ahí, me dicen, senpai, las tortugas. Pizarra, mi otro mensaje no se leyó, corazón partido. ¿Por qué? ¿Cuál era? Ok, mira, hacemos así y venimos aquí. Así. Y así. Que sí, que no, el macalacachimba, que sí, que no, el macalacachá. Ok, vamos bien. En teoría tengo todo lo que necesito, ¿no? Saludos, Jair Myers. A ver, vamos a iluminar porque no quiero que se me vaya a llenar de mobs aquí. Ay, eso no. Así. Pues es mejor prevenir que lamentar. ¿Ok? Pokidoki. Pokidokis. Mokidokis. Sí, senpai. Oh, yeah, baby, for you. Amigo. Somos 14,000 personas, o sea, estamos como en Face, ¿sabes? O sea, o más llenos. Estamos como en Facebook o más llenos, homie. No sé qué decir, ¿sabes? Muchas gracias por estar aquí. Y espero que se estén divirtiendo. Su senpai los quiere mucho. Y gracias. Si tú eres nuevo y te apareció el en vivo en Facebook y nunca me habías visto, te invito a ver. Tengo una saga que se llama Minecraft en un bloque. Que le ha estado gustando a la gente. Y pues estamos saludos haciendo algo de ahí, Chicago, ¿no? Senpai. Saludos, Jesús Méndez. ¿Cómo estás? Entonces, volvamos al trabajo. Aquí los vales bonitos, pechochos. Cola. Tenemos un nuevo colaborador. Oh, yeah. Saludos, Alfa Gross. Ok. Hacemos así. Perfecto. Bam. Los que se unan a colaboradores nivel 3 entran a la pestaña de comunidad y ahí hice un post para que eligieran qué animal quieren de la serie, ¿ok? Y ahí es donde voy a checar ahorita. A ver, necesito dos más de pedernal para poder empezar a trabajar.
Hacemos así. Cola, 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 cola. Okay, tenemos uno. Tenemos un nuevo colaborador. Caíste, oh, te yeah. Dijeron decir saludos al mamá Marcela. Ah, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Nani? A ver. A mover la colita. Si no la mueves, es porque está desconchavadita. Bien, amigo, necesito las camas. 1, 2 y 3. Cola. Tenemos un nuevo colaborador. Saludos, oh, yeah. Un beso en el sobaco. En el sobaco. Saludos, Paytruck. Saludos. Te digo, este es un en vivo tranqui. O sea, yo le decía a la gente que no. O sea. Saludos, un beso en el siempre sucio. Saludos, Jair. Que no, o sea, si tenían que dormir o hacer tarea o cualquier cosa, fueran a hacerla, ¿sabes? Porque hoy el en vivo de hoy iba a estar concentrado más en modo técnico, ¿no? O sea, que no íbamos a estar en modo, el modo divertido aquí, o sea, para mí al menos, es cuando estamos picando el bloque, ¿no? Para ver qué más nos sale, pero ahorita estamos más en modo técnico, tratando de hacer una granja de hierro. Pero aún así la gente decidió venir y quedarse aquí conmigo, o sea, 13,000 personas, es como, ¿what? Pero yo les había dicho que no, ¿verdad? Pero si aquí quieren estar, son bienvenidos. Pero les digo que, o sea, si esto sí va a salir en el video, obviamente resumido. En el pezón izquierdo está más cerca del corazón. esto va a estar resumido, ¿no? Pero en el video. Pero, o sea, vamos a estar un poquito más técnicos, no tanto así como que. Pero como quiera vamos a estar haciendo cositas, así que si te quieres quedar eres bienvenido. Si no, o sea, yo te digo que te esperes al capítulo 6, que va a estar muy entretenido. Lo puedes ver resumido. Hola, tenemos un nuevo colaborador. Yo digo para que no se sientan aburriditos, ¿va? O sea, porque yo me preocupo de la calidad, ¿no? De lo que hacemos y así. Pero te digo, como quiera, como lo que ustedes quieran. Entonces, empecemos. Últimamente esto. Veo tus vídeos y me pareces el mejor. Hola, Carlos, gracias. Se agradece mucho. Pero aquí yo no soy el mejor. Tú eres el mejor. ¡Ah, ¡Oh, yeah! Entonces hacemos 1, 2 y 3. Le ponemos botones así. 1, 2 y 3. Quitamos esto. Y las camas es muy importante que estén mirando hacia allá. ¿O era hacia acá? No. Sí, hacia allá, ahí, ahí y ahí, perfecto. Entonces, la persona que yo amaba se fue. Cola. Tenemos un nuevo colaborador. No llueva. Saludos, Andrés Saucedo. No debe llover, y así no. Oh, no los mates a los golems, senpai, pero los necesito. Las tortugas sí, pero si llueve creo que no funciona. Senpai, te amo, un beso en el sin esquinas. Saludos, Javier. Porque cada vez hay más, ¿sabes qué voy a ir? Nos vamos a llenar de gatos. Homie, mira, ese zombie que está ahí no debería estar ahí, mira. Ese tipo no debería estar ahí, se me podría infiltrar y matar, ¿qué? A ver, los gatos. Las tortugas. Ah, sí, las tortugas. Me podría matar las tortugas, efectivamente. Bueno, para eso pusimos esta barrera. De buenas, que fui inteligente, ¿sabes? El senpai es muy inteligente. ¿Dónde está el gato? Ven. Mangoche, está muy bonito, te. Está muy bonito. Mangoche. Aquí está, chico. Ven. Venga, Tirris. Quiéreme. Ándale. Ey, está bien bonito este gato. ¿Cuál ha sido tu mayor audiencia y de cuánto ha sido? Mi mayor audiencia fueron 14,800. Y aquí, pues estaba dando un tiro, fue en Facebook. Cola. Tenemos un nuevo colaborador. Oh, yeah. A ver, ¿dónde está el gato? ¿Por qué se vino y se acostó? Míralo que... ¿Por qué quieres estar aquí con ellos? ¡Si eres mía! ¡Eres mía, gatita! ¡Vente! ¡Mangoche! Ellos son raros. Saludos, Juan. Ven. Aquí vas a estar tú.
¿De dónde están saliendo tantos gatos? ¿Alguien me explica? ¿Tenemos como 4 o 5? Yo no te beso el siempre sucio. Uy. Pero te beso los demás hoyos, incluyendo el hoyo de atrás. What the fuck? Saludame por mi primer super chat. Saludos, Guillermo. Relax. ¡Ey! ¿Qué pedo? No te estoy haciendo nada. Este es mi primer super chat. Mándame saludos, 3. Saludos, Jonathan Ramírez. ¿Cómo estás, Tommy? Ok, mira, necesitamos piedra. Bien, bueno, no necesito tanta. Perfecto. Entonces, necesito cristal. Necesito cristal. Senpai necesita cristal. XD sin... No. Hacemos así. Así, perfecto. Los zombies pequeños van a matar a los aldeanos. Ándale. ¿Y por qué se spawneó? Es la pregunta. Aunque, no puede cruzar, mira. No puede cruzar como quiera por aquí. Saludos, es que estos... puerco, un beso en la máquina de churros. Qué pedo, Armando. ¿Por qué? La gente es bien rara. Somos raros, senpai. Ok, hacemos así. Y bueno, mira, esto. Yo creo que pongo uno aquí y uno aquí. Es por estas cosas, ¿no? Ahí debería el usar suficiente. Ustedes más, por si cola, acaso. Cola. Tenemos un nuevo colaborador. Oye, guapo, es un water drop. Besos en el chimuelo. ¿Quieren que haga un water drop? ¿Otra vez? ¿Desde allá? No, eso es un evento especial. Cuando alguien manda 2000 estrellitas, hacemos ese water drop. Es como para un evento especial. Y así, ¿no? Que 2000 estrellitas son como 20 o 30 dólares, no sé. Este es cuando lo hacemos, ¿no? Cola. Ok, 1, 2 y 3. Colaborador. Oh yeah. Oh yeah, saludos, Lalito Pro Gamer. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Cola, 1, 2 y 3. Tenemos un nuevo colaborador. Oh yeah. 1, 2 y 3. Manda saludos a Alma Marcela Gozo y a mi suerte, bro. Saludos, Saúl. Saludos a Alma. Oye, todos tienen una amiga que se llama Alma, ¿no? O sea, qué extraño. Qué chistoso. Hola, senpai, te mando un beso en el sin esquinas delicioso. El André. Chale, homie. Amigo, ven, te invito una copa. Saludos, Clever. Entonces, según yo esto, espero no equivocarme. Espero no equivocarme, ¿eh? 1, 2 y 3. Ahí deben ir. Check it out. Esto también es así. 1, 2 y 3. Tenemos que traer 3 aldeanos aquí, justamente. Si la piscina es onda, el mar es Toyota. ¿No lo che? ¿Puede che? Supongo que sí. Ok, la pregunta del millón. ¿Cómo me voy a llevar 3 aldeanos ahí justamente? Se te olvidó explicarme lo de los beneficios de... Sí lo hice, Alexis, ya lo hice. Acaba de llegar tu super chat. LOL. ¿En serio siguen teniendo aldeanitos? ¿Qué onda? ¿Qué onda con la onda? Saludos, Selma, Dinora. ¿Cómo estás? Es que, ¿sabes qué? Tengo miedo de que se me vayan a salir todos. Tengo miedo de que se me vayan a salir todos. ¿Cómo hago para que todos se vengan para acá? Mira, a ver. Aquí ya hay 3, perfecto. Quítate. Allí hay 3. Quítate. Ok, perfecto. Ahora, ¿cómo salgo yo? Senpai, salúdame desde Piedras Negras, Coahuila. Señal de ok, tono de piel oscuro medio. Saludos hasta Piedras Negras, Javier. Creo que yo he ido ahí, ¿sabes? Llevo un barco, sí. Mira, aquí tenemos 3. Ustedes son los elegidos. Ustedes no estarán en la casa, Big Bro. ¿Por dónde rayos me salgo? Ok, vamos a... No. A ver, no la riegues, senpai, no la riegues. Vamos por aquí, ¿sí? Así. Ok.
Ahorita que todavía no es de noche, ¿va? ¿Dónde está? Saludos a Abidael. ¿Abidael? Amigo, ¿qué? Con una cama. ¿Se salió uno? ¿En serio? No. No, es cierto. Ok, barcos. Barco, necesitamos barco. Saludos, tío Games. A ver, barquito, dos barquitos, ¿no? Más o menos. De hecho, tres. Vamos a hacer tres. Ahora hay que hacerles una. La serie en que Minecraft sería: en móvil o PC. La serie Survival en móvil. En PC. Pero sí tengo planeada una. ¿Cómo se llama? De celular. De hecho, quiero hacerla una miniserie. Espero que les guste. Que va a ser pasarme Minecraft en celular, ¿no? Para que esté. Para que esté eso, ¿no? Salúdame, senpai. Me haces un hijo. Saludos, Nova Dolphin. Okay. Ustedes. Por aquí. Besos en el siempre sucio. Saludos, Alfredo. ¡Ey! ¿Tú qué chinguados haces aquí? ¿Qué chinguados haces aquí? Tengo que deshacerme de él, No lo quiero matar. ¡No lo mates, senpai! ¡Es un niño! ¡Es un niño, senpai! Dime que se puede subir al barquito. Porque si no, lo tengo que matar. Y no quiero. De verdad no quiero. Salúdame. Súbete. Perfecto. Saludos, Ángel Emir. A ver, necesito un pico. ¿Sabes? Necesito un pico. ¡No lo mate, champai! No lo maté, ¿viste? Soy un hombre bueno. De Salúdame, costumbre. Te mando un beso en el asterisco. Saludos, Saúl. Soy un hombre bueno. Soy un hombre bueno de capacidades limitadas. Ok, alright. Okay. Cola. Tenemos un nuevo colaborador. Oh yeah. Ella no me ama, dice. Ah, un pico. Ya me acordé. Se me fue la onda, ¿sabes? Leyendo los comentarios. ¿Escuché una bruja o estoy loco? ¿Estás loco, senpai? Bueno, eso sí. Un poquito. Estoy loco por ustedes. Jejejeje. Jujujuju. A ver. ¿Quitamos esto? Saludos, God Robbie. Un saludation, ¿no? Ok, marinero que se fue a la mar y Maribel. Ven. Te voy a poner. ¡Uy! Espero no caerme ahí. No me caigo, ¿verdad? Ok. Ahí te vas a quedar mientras, ¿vale? ¿Sale y vale? Sí. De hecho, me lo debería llevar, ¿sabes? No debería estar aquí. No debería estar aquí el aldeanito, porque ya se va a hacer de noche. Voy a hacerlo por aquí un poquito. Los bolos mandan a LV. Los bolis, ¿no? Saludos, Pedro. Ok, solo espero que no se me llene de mobs o algo, porque sí va a estar feo. Cola. Tenemos un nuevo colaborador. Mándame un saludo. Hola, Cristian Ochoa, ¿cómo estás? Ok, vámonos por aquí. Siempre me da risa un poquito lo que es andar en barco, ¿sabes? Y no hay agua. ¡Ah, que la ching! ¿Por qué llueve? ¿Por qué? O sea, ¿por qué me haces esto? Es que si llueve no hay luna, o sea, y las tortugas no pueden hacer.
pip, 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 pip. Saludos, Fabián. Normamos, pues. Es que si llueve, o sea, no hay luna y las tortugas nacen con la luz. Salúdame, de la luna. Salúdame, senpai, te mando un saludo en la frente. Gracias, qué bien. Saludos, saludos. Saludos, my home, my home, my home, my homes. Entonces hacemos así y hacemos así. Saludos, senpai, ¿ya conseguiste el crotolamo? ¿El qué? ¿Para qué es eso? Ok, hacemos así. Y hacemos así. De hecho ya se hicieron de eso, ¿sí ves? ¿Sí ves? A ver, tú. Perfecto. ¡Oh! ¡Pip! 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 ¡Rum! 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 Saludos, Free Fire. Ay, Dios. Nickelodeon. ¿A los cuántos dólares haces water drops en Valle, güey? Pues a los 20, o supuestamente, ¿no? Según así es como lo hemos estado haciendo ya. Ok, mira, tenemos que cerrar aquí temporalmente. Temporalmente, no, sí. De hecho, si puedo cerrar esto aquí también. Para que no se me vayan a ir, ¿no? Amigo. Uf, está complicado. Creo que lo más inteligente sería hacerlo por arriba, ¿no? Creo que sí, ¿eh? Creo que sí. Creo que lo más inteligente es subirlos por arriba y luego aventarlos ahí a este hueco. Tapamos entonces. Hey. A mí me diviertes, tú hagas lo que hagas, cara sonriendo con corazones. Oh, Marlene, muchas gracias. Y muchas gracias por ese super chat de 100. Se agradece mucho. De veritas. Lol, están súper desactualizados los superchats, ¿sabes? Porque hay tantos, homie. Hay tantísimos que están llegando muy lento. Lo que necesito es lap de piedra. Saludos, Sergio Gael, ¿cómo estás? Nito slaps, pero ¿de qué bloque? ¡Ey! ¿Cómo te saliste? ¿Cómo rayos te saliste? Ni siquiera entiendo cómo. Ni siquiera entiendo cómo se salió. ¿Alguien me explica? ¿Qué dice? Saludos, Francisco. Hola, y los golems los vas a matar. Ahorita lo vamos a decidir entre todos. Cuando llegue el momento, la hora adecuada, ¿qué bloque se vería bonito? ¿Qué prefieren? Necesito uno que sea, que tenga mucho. Arenisca roja, ¿les parece? Yo digo que sí, ¿no? ¿Cuánta podemos sacar? ¿Cuántas podemos sacar así? Yo digo que sí, arenisca roja me gusta. Me agrada. Chichampay. Cola, 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 cola. Tenemos un nuevo colaborador. Oh, mira esto. Yeah. Se metieron solos. Qué pedo. Ok. ¿A los cuántos dólares el water drop, senpai? Pues eso, ¿sabes? Ya lo contesté, amigo. Ok, amigo. Entonces, tenemos que ser así. Los aldeanos generan gatos y golems. Ah, por eso están saliendo gatos y golems, ¿verdad? No, entonces tenemos que ir más atrás. Desde aquí. Ya me tengo que ir a dormir. Gracias por divertirme. Descansa, Luis.
Descansa, descansa, te digo, ahorita nada más vamos a estar, estamos lo que, o sea, estamos haciendo esto que les digo. Y terminamos, ¿no? O sea. Paul, me saludas y Waterdrop de 100 bloques. Saludos, Pikachu. No, nada de Waterdrop de 100 bloques. Espero que esto sea suficiente. Bueno. Deseenme suerte. A ver, ¿y tú? Ajá, ¿y luego? ¿Cómo? Espero que no se me caigan, ¿eh? Espero que no se me vayan a caer. Ok. ¿Y si se meten solos? ¿Y si se meten solos por ahí no? ¡Oh, yeah, baby! ¡Métete! ¡Métete, homie! ¡Métete! ¡Oh! ¡Oh! Grité muy fuerte, creo. ¡Perfecto! Están justamente donde necesito que estén. Esperen, denme tantita chance. Necesito ver una cosita rápidamente, ¿ok? Necesito ver una cosita rápidamente. Se va a quitar un poquito el juego de la pantalla. Pero necesito... ¿What? Se me cerró el juego, fuck. Esperen. No se desesperéis. No desesperation. ¿Ok, Sean? Saludos, Anthony Montiel. Antorchas ahorita, va. Water drop. Hacemos así y hacemos así. Estoy checando si lo hice bien, ¿sabes? Con barcos te los puedes llevar. A ver. Sí. Miedo. Cola. Tenemos un nuevo colaborador. Saludos, Manuel. Oh, yeah. Ok, mira, sí lo hice bien. Perfecto. Sí lo hice bien. Ok, guardar y salir. Y aquí. Listo. Ahí está. ¿Sí se ve? Se durmió la tóxica. Es hora de ver al senpai. Se mira el juego. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿What? ¿Se mira? Hola, no se... senpai, saludos desde Dallas, Texas. Ánimo, compa. ¡Lol! Jesús dio. Saludos, Jesús Manuel López. ¿Cómo estás? 40. ¿Sabes lo que significa water drop, homie? Water drop. Significa water drop. Te están albureando con lo de alma. Saludos. Besos. Saludos. Ok, lo hice bien. Entonces aquí cola, así. Cola. Y esto tenemos lo puedo quitar. Colaborador. Oh, yeah. Hay que hacer water drop, homes. No, aquí sí está bien. Hacemos así. Y así. Hola, senpai, cuando se arma la carnita. Ya va siendo hora, ¿no? F, ¿por qué? ¿Sí se ve o no? Ya debería verse, ¿no? Sí se ve. Sí se me antoja, ¿eh? Sí se me antoja una carnita, o sea. A ver, cola. Tenemos un nuevo colaborador. ¡Oh, yeah! ¿Por qué están temblando? ¿Por qué rayos tiemblan? Ok. Alright. Debí haber dejado una imagen abierta, ¿sabes? Para saber cómo es que le iba a hacer. Pero se me olvidó. Okay. Cola. Tenemos un nuevo colaborador. ¡Oh, oh yeah! Ok, perfecto. Quitamos toda esta parte. Okidoki. Es complicado, ¿eh? Es un poquito complicado, o sea. Hola, senpai, un besito en tu aparato excretor 7U7. What the fuck?
What the fuck, homie. Vamos a hacer water drop, eh. Tenemos que hacer water drop. Es inevitable. Es inevitable para nosotros hacer un water drop. Ok, entonces vamos a cerrarles aquí. Ponemos antorchas para que no se nos vaya a exponer nada. ¿Está bien? ¿Está correcto? Ok. Hola, ella no me ama. Chale, homie. So sadness and zorro. Ok, cerramos por ahí. Cola, 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 cola. Tenemos un nuevo colaborador. Oh, oh yeah. Si no haces water drop, se mueren los boles. Saludos, Javier. Vamos a tener que hacer un water drop desde allá, ¿sabes? Vamos a tener que hacer water drop desde allá. Tengo 40 niveles, no los quería perder, la verdad. No los quería perder, pero... pues hay que... palabra es palabra, ¿no? Palabra es palabra, homie. Water drop, la palabra es... water drop. ¿Ok? Necesitamos un cofrecito por aquí. Hola, saludos desde Argentina, suerte, rey. Saludos, Alejandro. Saludos hasta Argentina, homie. Ah, ya no quiero perder cubos de agua, ¿sabes? Os he perdido mucho. Tengo muchos niveles, homie. Pero bueno, hay que ser un hombre de palabra. Hay que ser un hombre de palabra. Ahí vamos. Amigo. ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Me caigo! Chale. Ok, ahí vamos. ¿Qué dicen? ¿Lo lograré o no lo lograré? ¿Qué dice la gente? ¡Uy, güey! Changos. Changos malangos. ¿Churro videos? ¿What? Aquí vamos. Vamos para allá. Jajajaja. La gente ya se está riendo, ¿sabes? Ya está poniendo F. Los que son colaboradores, pongan la F personalizada, ¿sabes? El emoticón de F. Uf, oye, ¿cuándo voy a llegar? ¿Cuando llegue va a ser de noche? Ya pica los malditos bloques. Salúdame. ¿Qué tal, Agustina? Tenemos que hacer esto, ¿sabes? Antes de... ¿qué dice la gente? ¿Me saldrá? ¡Wow! Mira cuánto tardo en llegar, así de alto está, homie. S-A-L-U-D-A-M-E-D-O-R-F-A-X-T-X-D. Saludos, el Doc 777. El primer super chat. Saludos, homie, gracias, agradece. Uff. Mira, 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 todavía no llego. Estamos, esta es la altura máxima. Es que esta es la altura máxima, ¿sabes? Are you ready? Are you ready? Hay que poner el corazón tucun 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 tucun. ¿Ok? Aquí. Homie. Cola, 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 cola. Tenemos un nuevo colaborador. Homie. Hola, senpai, ¿por qué no saludas nuevos colaboradores? Porque están llegando muchos, Oscar, pero muchísimos, o sea, y estoy enfocado un poco en el gameplay. Por eso no estoy saludando mucho. Pero homies, hay un momento donde un hombre tiene que demostrar que es un hombre. Así que preparados todos, un saludo ahí en el chat. Todos dejando su me encanta, su me gusta al video. Ahora mismo, este es el momento. Es ahora, no a la hora de la hora, porque luego no le atora. Saludos desde México. Saludos, homie. Hasta México. Es que tu nick es de Demon. Ahí vamos, homie. Un hombre, una cubeta de agua y un brinco. Lo es todo. Mila, eso es todo. ¿Eh? Eso es todo, homie. Saludos, yo. No entendí. 3, let's go. Homie, F's adelantadas. Ok. Estás altísimo. Estamos altísimo, Ni se renderizan los animales que están ahí. De lo alto que estamos. Esta es la altura máxima de Minecraft, no puede subir más. Pues ahí vamos, homie.
¿ok? Ahí vamos. Let's do it. Let's do it. Oh no, ¿qué pasó? Escuché el sonido, ¿lo escucharon? Yo lo escuché el sonido de que se puso el agua. No es justo, no. No, ¿cómo voy a salir de aquí? ¿Cómo voy a salir de aquí? No es justo, mi agua. Hola, salúdame, bro V. Saludos, Nifty. Y este vato no deja dormir al otro. Es que si pico ahí se me va a salir, ¿sabes? ¡Acuéstate, güey! ¡Acuéstese, hombre! Tú, vato, quítate al chicken. No. Levantarse de la cama. Tengo Hola, que parar soy este. Nueva, puedo aparecer ahí en está. El video. Bye, Hat. Hola, Dana. Sí, tal vez depende. Perfecto, se acostaron. Funcionó mi estrategia. Necesito un bloque. El que sea. Let's go. Las tortugas, sí me acuerdo, no se preocupen. Mi cubeta. No siempre sale, ay, mis niveles. Mira, sí lo logré, homie. Ahí está la prueba inequívoca de que sí lo logré. Fíjate, no tiene agua, el agua estaba bugueada, homie. ¿Sí ven? Debería tener agua, o sea, no tenía agua y sí tenía agua. ¿Qué me estás contando? Va de nuez. Porque sí me. A ver, ¿sí traigo agua? Saludame, porfa, okay. Soy nuevo XD. Saludos, Shadow. ¿Sí me salió? ¿Sí vieron? ¿Checaron? Estoy seguro de que me salió. Chale. Nipex. Ahí voy, ya me piqué, las tortugas, sí. Cuando la luna esté más allá, hay que estar con las tortugas. Y el corazón tucun. Y luego acá tucun. El corazón tucun. Soy foráneo y no puedo donar mucho, sino no como. No te preocupes, Oscar, o sea, si eso es para quien guste y quien pueda, o sea, no, no es algo que tenga que usar, o sea, digo, si pueden, está bien, si no pueden, no importa. Saludos, Alan Raimundo. O sea, ustedes no se preocupen, este va por el que dio los $20 también, o sea, Jesús Manuel, que no sé por qué tarda tanto en aparecer los superchats ahora. Llegué muy tarde. Saludos, Milamaya. Como está viendo tantos, o sea, están tardando en llegar, ¿sabes? Ese es el detalle. Ya están poniendo AFs otra vez, ¿sabes? Es que sí logré el water drop, todos escucharon. Ojalá aquí se pudieran hacer clips. Porque todos escucharon el water drop, ¿sabes? Pero no salió por alguna extraña razón. Ok, estamos aquí de nuevo. Canción de ese pico a la vista. Esta vez no tardemos tanto. De una vez, Truz. Uy. De una vez. Ok. ¿Cuál es la música que pones durante todo el video? Hola, Benjamín. Le pongo Lofi Japan y me aparecen solo, ¿sabes? Ok, ahí vamos. ¡Oh, yeah! ¡Te lo dije! Por eso me dicen senpai, homie. Yo sabía que sí me había salido, pero se había bugueado. Ok. Me emociono, carnales. Perdón. Perdónenme.
Ok, ah, las tortugas, las tortugas, las tortugas. Aquí estoy. Aquí estoy, Saludos, Orlando. Hay que quitar la canción porque nos salta el copy. Okay. Aquí estoy, homie. Llegué a tiempo. No llegué tan a tiempo. ¿Y por qué las otras no? Oh, yeah, homie. 12,000 personas van a ver el nacimiento de tortugas. Saludos, senpai, me encanta cuando dices oh yeah. Saludos, Rafael. Pues oh yeah para ti. Este casi se rompió, ¿sabes? ¿Por qué nada más esos? Mira que él también se rompió. What? Todavía es la hora adecuada. Digo, en cuanto sale el sol, ya nos podemos mover de aquí. Hola, Jesús. Saludos, Jesús Manuel. ¿Se murieron qué? Pontusa. No. Agachanse bien en los municipales, compas. @ Amigo. Así y así. Es raro transmitir en YouTube para mí, ¿sabes? O sea, me confundo un poco. Ya salió el sol. Ok, nos podemos mover de aquí. Listo, listo, Calistro. Entonces hacemos tal que así. Así y así. Así. Ok. Necesito el pico, como quiera. Se reventó el pico, ¿en serio? Sigue así. Gracias, Jesús. Se agradece. Se agradece, mijo, mi papu, mi lins. A ver, déjame pongo un poquito el tuto que estoy siguiendo para ver qué es lo que sigue, porque no recuerdo exactamente dónde es donde tengo que poner lo que sigue, ¿no? Dice, mesa, ¿qué más? Ok, no. Adiós a esos 40 niveles, papu V. Ya sé, pero todo porque se bugueó, ustedes lo vieron. Ustedes son testigos que no estoy loco. Se me bugueó, mi homie, ¿sí o no? La verdad. O sea, el primer salto se bugueó. O sea, no fui el culpable. Yo lo intenté con todo el por haber de mí. Ok, ya sé qué sigue. Ya sé qué prosigue. No mueras, no quiero un F tan rápido. No, pues no, yo tampoco quiero morir. Quiero vivir. Y el corazón tucun, 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 tucun. Y la bala pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá. Haz W Gator cayendo en la piscina de tortugas. ¿Qué? Ok, hay que hacer este movimiento rápido, ¿eh? Ok. Listo. F. Nada de F's. ¿Por qué la gente me pone F? Pero si sí caí bien, ¿sabes? Okidoki. Aquí creo que va a los bloques de cristal. Pero deme chancita. Y el corazón tucun, 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 tucun. Es que es la primera vez que hago una granja de hierro, ¿sabes? Es la primera vez que hago una granjita de hierro. Y es raro para mí. Este donativo es para que se alimente bien, señor. Gracias, Marcelo, gracias. Se agradece mucho. Cualquier apoyo, o sea, en serio, yo lo agradezco mucho. Y estoy como, o sea, ¿por qué están? Espérame. ¿Por qué están haciendo cosas extrañas? Sí, no hay camas. ¿Por qué?
¿Por qué? ¿Por qué están Hola, haciendo? Senpai, siempre he querido un saludo 3. Saludo Yui Shinohara. What? Algo raro pasó ahí, ¿eh? Entonces, te digo, yo muy agradecido, de verdad, o sea, con toda la gente que me sigue, los que me apoyan. Yo sé que mucha gente quiere mi saludo, como tío Lolillo y así, pero a veces es complicado, ¿sabes? Porque si me pusiera todo el día a hacer así, o sea, pues no podríamos avanzar con el gameplay. Pero de corazón les digo que sí los quiero mucho, o sea, de verdad. Y agradezco mucho que la gente haya decidido que le caigo bien, ¿sabes? O sea, porque mucha gente me pregunta: Senpai, ¿cómo le hiciste para tener tanta gente? Y yo, la verdad es que a veces ni siquiera sé, si te soy. O sea, la verdad, yo no sé. Yo me puse a transmitir y a hacer videos. Saludos, me robaron mi moto ahorita. Chale, Isa, qué mal. Chale. Qué mala onda, ¿eh? Entonces, es 1, 2, aquí. Aquí vamos a poner agua así. Y vamos a bajar 1 y 2. Esperamos no caer. 1 y 2, así. Perfecto. Agarramos agua aquí. Y ponemos 1 de Soul Sand ahí. ¡No! La cagué. Ay, la cagué. Ahora hay que hacer que no se nos caiga el de Soul Sand, ¿sabes? Este movimiento que voy a hacer, nada más lo puede hacer un pro, ¿eh? No lo intenten en casa, homies. Nunca lo intenten en casa, por favor. Es muy peligroso lo que estoy a punto de hacer. Voy a caer y caer en el agua para subir. O espera, o a menos de que pueda. No voy a poder. Así que, cuidado, ¿eh? Cuidado. Homie. Es el senpai. Oh, senpai, por eso te quedo. A ver, agarramos aire. Ok, hay que quitarle el de salsa. No puedes ir más lento. No. A ver, ¿podré hacerlo desde aquí? Era aquí que estoy agarrando. Hola, senpai. Cola. Tenemos un nuevo colaborador. Oh, yeah. A ver, aquí. Oh, fuck, espera, aquí abajo. Aquí. Pon Marcelo. Perfecto. Oh. Ok, segunda cosa que no debes intentar si no la sabes mover, ¿qué? Hay toma dinero para unos chiros. Gracias, Juan. Así. Uf. Le quitamos este. Entonces Solsan, ahí. Agua. Tengo un aquí. Par de semanas viendo tus bits. Saludos. Saludos, Martín. Saludos, Tommy. Entonces, ¿sabe cuenta? Es que lo que va a pasar aquí es que cuando metamos un zombie aquí va a estar aquí flotando, ¿no? Así. Y va a estar asustando a los aldeanos. Bienvenido, Jobar. Ok, entonces ponemos bloque. Ok, perfecto. Está perfecto esto. ¿Listo, Calistro? Sí. Y así. Así. Y así. Ok. Alright. Entonces aquí tenemos 1 y 2. Hey. Ok. Aquí tenemos, ¿no? Perfecto. Estos ya están trabajando, ¿sabes? Entonces, de ese punto, tenemos que correr 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no? Ok. Hace mucho que no hacía, de verdad, hacía una granja. O sea, tenía muchísimo. Se me hace raro. La verdad, o sea, se me hace raro.
Necesitamos más bloques de madera. Oh, baby, for you, away. Oh, yeah. Aquí hay. Saludos, Droxy. Yo digo que vamos bastante bien, ¿sabes? O sea, ahí la llevamos. Quieras o no. Quieras o no. Saludos, Senpai. Es segunda vez en un directo tuyo. Saludos, José María. ¿Cómo estás? Saluditos. ¿Dónde tengo zanahoria? Aquí. Yummy. Comida. Hola, Senpai. Saludos desde ARG. ¿Desde Argentina? Saludos, Federico. Saludos. Eres un crack. Gracias. Bien, prosigamos. Hacemos ¿cómo por aquí? Estás, Senpai? Están con madre tus videos. Gracias, Marco. Se agradece mucho. Yo los love you. Los love you mucho. Hacemos así. Bam, 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 bam. Yo te quiero dar bam. Bam, bam, bam. Fs. Gracias a todos los que andan aquí, ¿sabes? Echándose una vueltecita por el directo. Espero que lo estén disfrutando al menos un poquito. Entonces, nada más estoy probando qué es lo que sigue. Cola. Tenemos un nuevo colaborador. Oh yeah. Bienvenidos. Dime que esto está bien. Ok. Si yo quito, la pregunta es esta. Si yo quito este bloque, ¿se pueden salir los aldeanos? Y yo creo que es... sí, ¿verdad? Entonces el cristal va aquí. 1, 2 y 3. Entonces, si yo quito este, ¿se pueden salir? No. La respuesta es no. Corre, brother, corre. ¿Por qué corro? ¿Qué onda, Solidari? Ok, ya entendí. Entonces esto lo cerramos así. Perfecto. Así. ¿Por las tortugas o qué? Es que tardan mucho en llegar, ¿verdad? Los superchats, por eso no nos estamos dando cuenta de nada. Hacemos así, 1, 2 y 3. Y ponemos slap. Entonces aquí era 1, 2. Perfecto. De hecho este no es necesario. Pero bueno. Míralos, ya se acostaron. Oh yeah, babies. Yes. Ok. Aquí no se debe meter nada. Hola, ¿sabes? Soy nueva en tu canal. Saludos de Monterrey. Saludos a Londra Tobar, saludos a Monterrey, desde Monterrey. Yo también soy de Monterrey. Senpai, solo leo los comentarios de Twitch. Estamos en YouTube, Okita. Hola, ¿podría saludar a mi amiga Alma Marcela Gozo? ¿Cuántas almas hay? ¿Cuántas almas Marcelas? Estamos aquí en YouTube, nada más que como hay 10,000 personas, pues no alcanzo a leerlo, ¿sabes? Ese es el problema. Este es mi último aporte, Senpai, porque mañana tengo que trabajar Waterloo de nuevo, vlogs. Uy, Jesús. XDXDXDXD. Ay, homie. Todos, Jesús. Ay, no, otra vez. Ay, voy. Tenemos que hacer Waterloo otra vez, homie. Ok, está bien. Oh, no, hell no. No, por favor. Pues bueno, nada más hay que iluminar aquí muy bien. No quiero que se me vaya a spawnear nada. Nada, porque se nos llega a spawnear un zombie chiquito y olvídate. Olvídate. Ok, agarramos una de aquí. Y aquí. No hay nada donde se pueda spawnear nada, ¿verdad? No. Tenemos antorchas por todos lados. Ok. La palabra en el chat es water drop. Water drop, homie. Ay, no, chavo. Ahí vamos. Let's go. Recuérdame llegar con las tortugas, ¿eh? Hay que hacerlo rápido. ¿Dónde está la luna?
What? ¿Y la luna? What? ¿No hay luna? Dime que la tapa esa cosa. Ok. Ok, homie, homie. Ahí vamos, chale, homie. Water drop. Quantum drop. Un besito para todos. ¿Alguien dijo water drop? Ahí vamos. Está altísimo, Está exageradamente alto. Es que es la altura máxima. Water drop. Así es, Rexy. Está exageradamente alto, ¿a poco no? Ay, mis homies, mi raza, mi jauría. Mira, antes de hacer el water drop, les voy a decir una cosa, ¿vale? Pero cuando lleguemos allá arriba, desde acá arriba, se notaba que no me querías. Por Partusa Senpai, saludos desde Argentina. Saludos, Maxi. No, nada de Tusa. Todos en los comentarios poniendo un chiste desde acá arriba, ¿sabes? Desde acá arriba se te notaban tus ganas por mí. Cualquier cosa. La verdad es raro mandar estrellas, pero sí love you. Yo también love you del sin. Aquí se llaman superchat, o sea, no son estrellas. Está bien random. Water drop. Senpai, manda saludos, porfa, y te mando mi pack XDXD. No, José. Saludos, José Alegría. Ok. Aquí estamos, Holmes. Aquí estamos, Regálenme una o se los agradecer. Bastián Noob, ¿una qué? ¿Una qué? Desde acá arriba se veía que no te quería. Ese lo dije yo. Desde acá arriba se ve que no te ama. Hola, Senpai, soy nuevo y creo que ya te amo. Saludos. Hola, Ashlian, muchas gracias. Yo también te love you. Saluditos. Desde acá arriba creí en tus mentiras. Senpai, mi primer super chat, mándame un saludo. Saludos, Eric, saludos. ¿Cómo estás? Saludos, Alberto. Desde acá arriba pensé que algún día regresarías. Desde acá arriba pensé que todavía me querías. Desde acá arriba voy a hacer un water drop. ¿Preparados? ¿Preparados, Holmes? ¿Preparados? Ok. Are you ready? Ok. A ver, ¿cuántos brincos alcanzo a dar? Uno y dos, yo creo. Ok. Preparados. Ahí voy. ¡Uf! ¡Ja, baby! Ya los domina tu senpai, homie. Ya los domina y desde la altura máxima, papalai. Desde aquí arriba se te ve lo PUT arroba. Oh. No he ido más allá. Ok, alright. Hey, brother, baby. Homie, tu senpai. ¿Quién más? Tu senpai. Porque no soy de nadie más. Yo le soy fiel a mi comunidad. Ok. Tu senpai inmaculado. Ay, las tortugas. Tu senpai inmaculado solamente le pertenece a su comunidad. No tengo novias, no tengo novios, nada de pareja, solo soy de mi comunidad. Ok, estamos aquí. Estamos aquí, que nazcan. Calabaza que transita por tus venas. ¿Qué onda, Carlos?
Nada, aquí esperando que nazcan las tortugas. Estamos en el lugar indicado, a la hora adecuada, ¿ok? Cola, 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 tenemos un nuevo colaborador. ¡Oh, oh yeah! Bienvenido, Anthony, a los colaboradores de tu senpai. Aquí estamos y no nos rajamos. A ver si nacen, ¿sabes? Estaría muy bonito que nacieran. Y el corazón tucun, 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 tucun. Y la bala paca, paca. Todavía somos 10,000 personas que queremos ver nacer a las tortuguitas. Okidoki. Te amo. Gracias. ¿Melan? No. ¿Namtel Channel? Ay, no sé si lo leí bien. Las tortugas, aquí estamos. Aquí estoy. ¡Oh! ¡Oh! ¡Homie, homie! ¿Qué nacen las tortugas? ¡Cola, cola, cola, cola! Tenemos W-A-S-A. Un WSA. Lavadrof X1. Hola, Anthony Jiménez. Nada, Lavadrof no funciona. Aquí estamos. ¡Cola, cola, cola! Tenemos un nuevo colaborador. ¡Oh, yeah! Bienvenido, SubJohnny888. Este ya está a punto, ¿sabes? ¿Qué hace un aldeano ahí? No entiendo qué está pasando. Cola, 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 cola. Tenemos un nuevo colaborador. ¡Oh, yeah! Bienvenido, Club Huerazas. ¿What? Amigo, se supone que nacen en la tercera noche. Esta es la segunda, o sea, en la siguiente deberían de nacer. En teoría. En teoría. Senpai, saludame, te sigo hace una semana. Hola, Carlos Edwin. Bienvenido. ¿Apenas una semanita? Pues bienvenido, bienvenido. Amiguito, ¿cómo estás? Cola, 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 cola. Tenemos un nuevo colaborador. Soy cola velera. Oh, yeah. Hola, Anthony Quintero. Ok, no nacieron, pero ya está. Esta está súper quebrada. Mira, estas ya están también quebrándose. También aquella. Estas son las que no están como que quebradillas. No sé por qué. Pero bueno. Vamos, prosigamos. Con lo que nos crunge, chenchos. A ver. ¿Se pueden salir los aldeanos por aquí? Según yo no. ¿No pueden shiftear? Según yo no. Sí. Uy. Ya levántense. ¿Qué pedo? ¿Ya amaneció? ¿Los vatos? Míralos. Los vatos están acostados. Ya es la una. Como te diría tu mamá. Ya son las 10 de la mañana cuando son las 5, ¿sabes? Perfecto. Perfecto. Entonces será 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5. Estoy seguro que son más, 1, 2, 3, 4, 5. Déjenme checo rápidamente. O tal vez no. No estoy seguro. ¿Me puedes mandar un saludo? Saludos, Santi. A ver, vamos a checar rápidamente. Es que de cuenta aquí tengo abierto el tutorial. Pero como dura 14 minutos, pues ni modo que me mire los 14 minutos. Pero creo que va muy bien. Va muy, muy, muy bien. Ok, si eran 3 de altura. Perfecto. Ok. Ajá, slaps, slaps, slaps. Ok. Todo tapadito. Ya hice eso. Ajá. ¿Qué sigue? De hecho, mira, así. Cola, 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 cola. Tenemos un nuevo colaborador. ¡Oh, yeah! Bienvenido, Jesús Manuel, a los colaboradores de tu senpai. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Pues lo tenemos casi todo, ¿sabes? Lo único que necesitamos ya es el yunque. ¡Ay, mis homies! Viene la parte difícil. Ya viene la parte difícil, ¿eh? Que es donde vamos a tener que elegir qué hacer. ¡No, senpai! ¡No mates a los golem! Ya no sé qué hacer.
Amigo. No, senpai, es que no, senpai, yo no quiero que mates a los golems. Es que, homie, necesitamos el yunque. ¿Qué puedo hacer? Yo soy una víctima de la soledad de sus labios. Aquí. Musgosa. Hacemos así. Ok. Perfecto. Y guardamos. Tenemos más cristal, perfecto. Necesitamos 7. Un poquitito más. Mándame un saludo, soy de Michoacán, bro. Saludos, Rogelio Orón, hasta Michoacán. Ok. Entonces, la pregunta es: ¿todos unánime comentándome en los comentarios? ¿Matamos a los golems, sí o no? Los necesitamos para poder hacer la granja, ¿sabes? No quisiera. Si te soy sincero, no quisiera, pero no tengo otra alternativa. Tenemos un nuevo colaborador. ¡Mata! ¡Mata! La gente no se lo duda, ¿sabes? ¡Mátalos! Saludos, Lili. Amigo, pues, ¿Qué puedo hacer? Ya no sé qué hacer. No sé con cuál quedarme. Ok, vamos hacia acá. Bueno, pues mientras lo meditan. No, sí. El maca la cachimba. Mientras lo meditan, tenemos que llenar de slabs todo esto. Así. Así, perfecto. Así. Así, ok. Okidoki. Así. Ok. Alright. El brownie, baby. Así. Así. Y. Ajá. Ok, aquí tenemos que bajar uno más. Sí, porque aquí va la tolva. Hacemos así. Ok. Y hacemos tal que. Sí. Ok. Aquí. Sí. Ok. Senpai. ¿Qué pasó, mijo? Tengo miedo. ¿Qué está pasando? Dale duro. Bueno, pues es lo que vamos a tener que hacer, ¿sabes? Pero bueno, no se preocupen, o sea. No se preocupen que cuando tengamos golem de verdad, o sea, es que es inevitable, ¿sabes? Es parte del progreso. Que no. Pero es que es necesario. Es necessary. ¿Sabes qué es lo que nos va a faltar? Slabs. Igual y no, ¿eh? A ver, si quito toda esta parte. No necesitaría, ¿eh? Aquí va la tolva. Aquí van los cofres. Ok. Entonces aquí iría cristal. Ya me voy a dormir porque mi mamá me pega. Dale, José, descansa. Descansa. Que tengas buena noche. Y sueñes con los angelitos. ¡Vámonos! Saludos desde California. Hola, Apex Legend, saludos hasta California, homie. Siempre me he preguntado si hay alguien de verdad que le ha pegado a su mamá por estarme viendo. O sea, es una duda existencial que me carcome un poco, si te soy sincero. Y me pregunto, porque alguna vez me han hecho el chiste, ¿no? De que dicen, ay, mi mamá me va a pegar porque estoy viendo tu directo. Y yo me he preguntado, ¿realmente habrá alguien que le hayan pegado por estar viendo un directo mío? Sí, a mí, senpai. ¿Te imaginas? Sería como raro, ¿no? Okidoki, aquí tenemos la tolva. En la granja de pesca que tenemos aquí está la tolva. Y ha llegado el momento de venir por ella, ¿sabes?
Ha venido, ha llegado el momento de quitar nuestra granja. Mío. Cola, cola, cola. Espero que cola, no se me vaya a caer, eh. Tenemos un nuevo colaborador. Oh, yeah. Bienvenido, player. Que no se me caiga, eh. Uf. Tenía miedo que se me fuera a caer. Ok. Alright. Hey. Las tortuguitas. Oye, no sé cómo le vamos a hacer con las tortugas, eh. Se nos va a llenar ahí, exageradamente, de tanta tortuga que van a hacer, en teoría. Y va a estar complicado. Va a estar complicadito. ¡Oh! ¡Ho! ¡Hippity, happity, boop! Ok. Cofre aquí y aquí. ¿Listo? Amigo. La tolva tiene que ir apuntando hacia ahí. Ajá. Y el agua tiene que estar aquí. ¿Ok? Hola. Necesitamos otro de agua. Rápido, rápido. Agüita. Agüita de coco. Tengo miedo de que le pase algo al... ¿Cómo se llama? Al pez globo. ¿Esto es por qué? No pueden tener hijos, según yo. Hey. Y mira. No pueden tener hijos. ¿Qué están haciendo? Eso no lo deberían de hacer a menos de que tengan hijos. ¿Qué rayos están haciendo? Lo... Chale. Chale, no, ni modo. Y el otro de agua tiene que estar aquí. Perfecto. Entonces la corriente te lleva esto hacia acá, ¿sí ves? Corriente hacia acá. Y esto termina aquí. Ok. Alright. Entonces los últimos tres. Aquí. Dos y tres. Y necesitamos carteles. Carteles, carteles, carteles. Hola, Senpai. Oh, muy bien, ¿eh? Ayúdame, TQM. Saludos de Monterrey. Saludos, Anilu. Saludos de Monterrey. Hasta Monterrey. Tu senpai también es regio. Sí, señor. Yo soy de Monterrey. I love you, my primas. Mis primas. Nada, no es cierto. Pero sí, o sea, sabes de que siempre nos hacen bullying porque... Por lo de las primas, supuestamente. Uno, dos, tres. Creo que con estos tengo. Creo Hola, yo. Me podrías saludar desde Monterrey. Un abrazo. Saludos, Jairo Castillo. Pues saludos, saludos hasta Monterrey. Digo que yo también soy de ahí. ¿Mi senpai es regio? ¿Nani? Y yo no lo sabía. ¿Cómo que es regio? Y yo no lo sabía. Con razón, en el teléfono ahí estás todo el día. Dónteme, por favor, si mis amigas tienen boyfriend, yo también puedo tener. Pues tú y tus amigas son unas chiquillas. Los love you. Se operó el aldeano para no tener hijos. XD. Ándale. Sorry. Por... Serán parte... de mis armaduras. Y serán parte de mí. Los amo. Quiero. Adoro. Hacemos así. Corazoncito, ¿no? Un corazoncito así. Ahí. No. Orales, cuando vamos por los tacos XD. Me estás invitando. ¿Sí es ahí? Espero que sí. Espero que sí. Vivan los tacos. Ok, dime que eso va, o sea, va a pasar justamente lo que quiero. Voy a ponerla ahí. Hola, tenemos. Saluda a mi hermano Sergio. Senpai, eres genial. Saludos a Sergio. ¿Está viendo ahorita el directo? Déjame decirte que tu hermano tiene buen gusto. Ok, si todo sale como debe salir, Hom, esto está hecho, ¿ok?
Si la lava no se nos sale de control. ¿Otra vez? Esto está hecho. ¿Ok? Alright. También soy de Monterrey. Yo pongo la carnita. Sí se me antoja. ¿Cuándo? ¡Oh, yeah, homie! ¡Sí salió! ¡Sí funcionó! Entonces, para que no se nos vaya a quemar aquí esta locura, hay que poner slabs, todo esto. Así. No me digas que no me va a alcanzar. Ok, recuérdenme las tortugas ahorita. Ahorita todavía no, cuando la luna esté más avanzada. Salúdame, porfis, XDXDXDXD. Saludos, el pro. ¿El pro así, en serio? Cuando la luna se pone re grandota como una pelotota y el rumba cae con uva. Es Jairo, no Jairo, senpai, ¿de qué parte de Monterrey? ¿Es Jairo, no Jairo? ¿Jairo? No puedo decir de qué parte de Monterrey soy, porque hay mucha gente que... O sea, ya me reconoció alguien en la calle. STM, yo esperando el directo de Facebook. No, yo avisé que iba a ser por aquí, Ale. Una vez me reconoció alguien en la calle, pero como le dio vergüenza decirme que me vio, ¿no? Entonces me mandó un mensaje y me dijo: senpai, ya sé dónde vives. Estaba ahí, y escuché tu voz y te vi que ibas por un amigo y sé dónde vives. Y yo dije: ¡ay, qué miedo! ¿Sabes? Me dio miedo, si te soy sincero, porque yo no estoy... Yo he crecido mucho y muy rápido. ¿Dónde es mejor la carne asada? ¿Monterrey o Sonora? Pues es que no he comido la de Sonora, Arturo, la verdad. No podría decir que una u otra, pero yo no he comido la de Sonora. Entonces, te digo, yo crecí muy, muy rápido. Mi mamá está viendo el directo conmigo, saludala. ¿Cómo se llama? Pues dime cómo se llama, José. Y te digo, crecí muy rápido, tan rápido que no tuve tiempo, o sea, de asimilarlo. O sea, yo sé que tengo muchísima gente que me sigue, pero tu senpai no está preparado para la fama, homie. O sea, si alguien nunca he dado una foto, nunca nadie me ha dicho: oye, ¿nos tomamos una foto? Y si me pasara, no sé cómo podría reaccionar. Sería así como que... ¿Has visto? Hacemos un grupo todos los de Monterrey y vamos por tacos. Unos tacations. No me tientes. Pero te digo, es que este es el problema. O sea, me daría mucha vergüenza que me hicieran una foto. Me pondría como Drake y Josh. ¿Alguna vez vieron cuando este Josh tiene que ser el tiene que estar en la televisión? Así me pondría yo, así. Entonces el... Así, hobby, o sea, no... O sea, aquí no soy pez en el agua, pero porque ustedes están aquí, ¿no? Estoy concentrado yo en esto, así trabajando. Pero si ustedes, o sea... ¡Ay, no sé! ¡Qué miedo! No sé, homie. No sé. Sería muy extraño. Sería muy extraño. Ay, no, ya me estoy... Ay, ya. Ok. Aquí. Dime que no se spawnea nada ahí. Perfecto. Esto ya casi está listo, ¿eh? Nada más nos falta un aldeano, un zombie ahí. Pero ahora sí viene la parte difícil, Holmes. Viene la parte difícil y lo quiero hacer después de que nazcan las tortuguitas. Porque no quiero que vean cómo tengo que matar a los golems. Lo siento, camarada. Pero es que le pegaste a Zomboli. Tú me mataste a Zomboli, de hecho. Tú y tú. Por eso están encerrados ahí. Ellos ya pecaron una vez. Mataron un boli, homie. Yo excusándome para matar. Míralo, bien, bien plaseado ese vato. En fin. Bueno. ¿Cuánto falta? No mucho. Te conocí por esta serie y ya tienes nuevo miembro. Bienvenido a Player Star. Y bienvenida, Ale, a los colaboradores de tu senpai. Muy feliz, ¿sabes? Bienvenidos todos los que se están uniendo. Gracias pues por estar. Pues malate a Sonora, yo te invito, senpai, besitos. ¿A Sonora? No estaría mal, ¿sabes? No estaría mal un día, o sea, me gustaría conocer muchas partes de México. Pero te digo, o sea, tranqui. Amigo. No, todavía le falta, Todavía le falta. Saludos, Santiago. La pregunta es cómo vamos a hacer para meter todas estas tortugas. Sí, mira, si en el dado de los casos. Saluda a mi hermano Sergio Silvestre.
No me cree. Saludos para Sergio Silvestre. Más vale que le creas a tu hermano, porque no te está mintiendo, papu. ¡Pipipi! Sí. Saca las primas, senpai. Saludos desde Guadalajara. Saludos, Arturo. Hasta Guadalajara. Si llegan a nacer todas las tortugas, si nacieran todas, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6. Regálame una foto, que nervios, ya estoy practicando. No, Lías, no. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Cola, 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 cola. Tenemos un ojo. Dale, yo sí jalo para los bajos y tu senpai. W, cento circunflejo, cento circunflejo, W. Una carnita. 17, ¿cómo vamos a meter 17 tortugas ahí? ¿Me explican? ¿Crees que se nos mueran? Espero que no, porque vamos a tener que meterlas. Aquí estamos y no nos rajamos. Okidoki. Vengo del futuro porque en Cancún ya es martes. ¿En serio? Aquí apenas son las 11. Homie, estamos en el lugar adecuado. Estas están a punto de nacer a la hora adecuada. Ante todos mis bolis que están aquí, van a ser testigos del nacimiento de las tortugas. Espero que se la pasen muy bien. Sean bienvenidas a una vida de lujos en una casa Infonavit con amplios márgenes. Tiene su alberca privada. Tiene arena y una vista esplendorosa. Solamente tienes que compartirla con 23 miembros de tu misma especie. Bueno, estamos aquí. Ahí está la luna. Deberían de nacer todos changuitos. Saludos, Héctor Cruz. Por cierto, este en vivo está siendo grabado. Esto va a ser una parte. Haz de cuenta, ayer tuvimos la parte 1 del en vivo en Facebook y esta es la parte 2, ¿no? Bien. Amigo, ¿qué está pasando? ¡Hey! Cola, tenemos un nuevo colaborador. Salúdame. Oh, yeah. Y arroba. ¡Oh, yeah, homie! ¡Dos tortuguitas! ¡Mira lo chiquita que están! ¿What the fuck? ¿Podrían hacer más? ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Son un chorro! Digo yo, ¿a dónde van? ¿A dónde van? ¡Salieron rebeldes! Saluda, Alma Cenagoso, un saludo desde México. Saludos, Alma Cenagoso. Siento que es un troleo, pero saludos, sí es verdad. Chale. Es bueno, ahora eso tienes casa en Obregón, Sonora, lanzando besos. Gracias, Arturo. Gracias. Se agradece. ¡Demonios, homie! Están súper chiquitas, míralas. ¡Feliz día de la mujer, senpai! ¡Feliz día! Todavía es su día. ¿No fue ayer? Están súper chiquititas. ¿Ya va a salir el sol o no? ¿Dónde están? No quiero que se vayan a caer las locas. You make me poco loco. Un poquitito loco. Me traes, ya creo que ya podemos ir, ¿no? Me traes adivinando. ¿Qué quieres y para cuándo? A ver, vengan. Todas para acá. Órale. Vengan, chiquillas. Chiquilinas. Vengan con papi senpai. Senpai es mi papi. Sí, yo las hice teóricamente. Bueno, no las hice, yo vi cómo las hacían. No sé qué vendría haciendo. A ver. Cola, tú también. Cola. Tenemos un nuevo colaborador. Oh, yeah. Bienvenidos. A ver, tú. Mira, esa es la rebelde. La rebelde del acordeón. Celsa Piña y su banda Tortuga. Ven. Vengan. Están bien chiquitas, como.
Es que estoy chiquito. Es que estoy chiquito. Y muy chiquitos, ¿eh? No manches. Están, mira, mira, la antorcha se ve gigante al lado de esas chiquillillas. Como todavía están chiquitas, caben por ahí. Pero necesito que vengan. Son súper lentas. A ver, vengan, 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 vengan. Es un troleo, saludos. Chale. Como así. Así, así. Vengan, vengan, vengan. ¿Se vienen o qué? A ver, ustedes para allá, ustedes ya comieron. Uy, mira, mira. No, ya no cabemos. Vénganse, todavía estoy aquí. Estoy aquí. Mírame. Saludos desde Tijuana. Saludos hasta Tijuana. Saludos, Emiliano Ramírez. Ya no pueden, ya no, o sea, no se vienen. A ver. Sí, 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 sí. Hola, dame tu cola. Vengan, vengan, tortuguitas. Mira, están entrando, perfecto. ¿Entraron todas? ¡Ay, la rebelde del acordeón, como dije! ¡Órale, para adentro! ¡Para adentro, canija! ¡No, para allá no! ¡Para allá no! ¡Para allá! ¡Ni cabes! ¡Métete! ¡Para allá! ¡Así! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Ahí! ¡Perfecto! Las metimos a todas, ¿eh? Oh, aunque creo que estas sí se pueden salir por aquí. Vamos a cerrar temporalmente para que no se nos vayan a salir. Entonces, chicos, ha llegado el momento. Lo siento, pero lo tenemos que hacer. Hola, hola, tenemos un nuevo colaborador. Hola, Tomate, bien, bien. Bien, bien, andamos, ando al 100. Llegó el momento, homie. Necesitamos el yunque. Y solo podemos obtenerlo matando los golems. ¡Ay! Sorry. Sorry, mis homies. Lo siento. Lo siento. No, senpai. Uno, dos y tres. Lo siento. Cierren los ojos. No miren esto. Cierren los ojos, homies. Cierrenlos. ¡No miren! ¡No miren! ¡Papi! ¡Papi! ¡Home! Necesito hierro. Mira, no voy a agarrar más del necesario. Solo necesito 31. Solo necesito 31. Lo siento, home. ¡Comen! Bro, hice una granja de mobs como tú y no me salió. ¿Por qué? ¡Ah, Kami! ¡Tenemos 14! ¡Goku! ¡Este es tu ídolo! Ok, no. Tenemos 14. Dime que nos alcanza. No, no, necesitamos 31. Ya no quiero matar. Ya no quiero matar. Me siento sucio. Son 29. ¡No! Nos faltan CNP dos. CNP ahí, salúdame y un beso en él, siempre sucio, papilla roba. Está enojado por lo que hice, perdón, me lo merezco, me lo merezco. Látigo. Saludos desde Tamaulipas, senpai. Saludos, Jotan, ¿cómo estás? Ay, necesitamos dos de hierro más. Mira. Pero bueno. Ah, espera, espera. Espera, espera. Dime que hay dos de hierro por aquí en algún lado. Estoy casi seguro que hay dos de hierro en algún lado. Senpai, te mando un taladro. Saludos, Alex Refra. ¿Para qué un taladro? A ver, ¿dónde está? Cola, 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 cola. ¿Dónde está? Su nuevo colaborador. Oh, yeah, bienvenido Alan Rojas. No me digas que no hay. No me digas que no hay. Dos de hierro, homie. Sé que en algún lugar debe haber dos de hierro.
¡Aquí están! ¡Oh! ¡Ya no tenemos que matar ningún golem, homie! Fueron los elegidos. Bueno, mira, fue un intercambio equivalente, si lo piensas. Los de allá, los que estaban ahí, mataron a cuatro bolis, ¿eh? Los que estaban ahí son los que mataron cuatro bolis. Estos son los que no mataron y casualmente nos dio el hierro exacto. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo quedó todo exactamente, prácticamente? O sea, qué loco, ¿no? Perfecto, tenemos 31. Venimos por aquí. Hacemos así, 3. Hacemos así, 4. Y yunque, tenemos un yunque, homie. Tenemos un yunque. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que necesito? ¿Cómo es? El rebelde del acordeón, Celso Piña. Ponemos aquí. Necesitamos un zombie para que se meta ahí. Y la pregunta es, necesitamos nada más uno. Spamea nada, FTQM, un saludo. Hola, viajero. Ya va a ser de noche. ¿Debería ser una plataforma para que me spawnee? La respuesta fácil es sí. Mientras spawnea, necesito que elijan el nombre del zombie. El que más me convenza es el nombre que va a tener el zombie. Porque necesitamos una etiqueta, ¿no? Una etiquetita por aquí. Perfecto. Y el nombre del zombie. Hola, numeral W. Hola, Harry. ¿Cómo estás? El zombie, tenemos que meter el zombie aquí, mira. Aquí. El zombie tiene que ir ahí, justamente. Entonces, necesito que me digan cómo le vamos a poner. ¿Alguien se le ocurre un buen nombre? Uno pro, uno cool. Así que vamos a hacer aquí. De hecho, mi idea, mira, yo creo que voy a encerrar temporalmente a los aldeanos. Así. Así, perfecto. Ahí no debería poder entrarles nada. Ok. Y la plataforma, yo creo que la voy a hacer pues aquí mismo, ¿no? Para nada más meterlo. Hacemos así. Y así. Así y así. Y para que no vayan a meterse por acá. Y así. Y así. Ok. No quiero que vayan a brincar con para acá. El verga larga XD. No. No. Eso no. Ok. Hacemos así y salimos. Ok, no. Sí. Perfecto. Como ya va a anochecer, mira, aquí van a spawnear los mobs, los zombies. Ponle Rosendo XXJUANXXJJSLU2. ¿Por qué Rosendo? ¿Algo en especial? Entonces hacemos así, así, un poquito más grande esto. Para que aparezca un zombie, y el zombie lo tenemos que meter ahí justamente. Así que quitamos este. Y nosotros nos vamos a ir. Sergio, ya tienes el saludo. Duerme, güey. Mañana te cuento qué pasó en el episodio X de mañana tienes clases. V. Está mandando a dormir a su hermanito. Ve a dormir. Mi mamá me va a regañar por tomar su tarjeta XD. No, Playstar, no hagas eso. No hagas eso, homie. En serio. A ver, ponle senpaicito. No, algo como malo, como espantador de aldeanos, espantabrujos, zombies suctor. ¿Qué más? Nombres, ¿alguno bueno? Zombilation, de Epic Win, no sé.
Destructor, Rodrigo, Juanpito. Pepe, el papucho. El papucho, ¿no? El Zombinator. Son bien locos. Me gusta. A ver, dime que puse ahí. Espero que sea lo suficiente. Ah, espera. Igual no spawnea por las antorchas. Bueno, con que se spawnee uno tengo. No necesito más. Necesitamos nada más un zombie. Tiburoncín. El Zombination. Zombies. Ay. Senpai Junior, no. Terminator. Brócoli. Zombie. Cola. Tenemos un de Rob Zombie. Espero que entiendas. Rob Zombie, homie. Sí, me gusta, me late, me agrada. Rob Zombie. ¿Se queda? Sí. Me gusta. Ok. La lava ya está ahí. Quedo aquí. ¿Te imaginas que se prenda en fuego esto? Ponle Marcelo, agáchate y conócelo, sonrisa, boca abierta. ¡Sonpai! ¡Sonpai, homie! ¡Sonpai! ¿Cómo te quedas esa? Salúdame, ponle el Zombie Nator 3000. ¡Sonpai! ¿Zombieland? El nombre de tu suegra, porque eso da miedo, cero. No, ¿cómo crees? Son bien loco. Dark Zombie. Rob Zombie me dio. Espantador de aldeanos. Espantador de aldeanos también me late. Me late chocolate. Que no pare la música de bailar. Que no pare la música. Quiero bailar. El mamalesan. ¿El mamalesan? What? Zombie Cloud. Tenemos que quitar antorchas, está demasiado iluminado. Hola, senpai, ¿de qué me perdí? De mucho, ya llevamos mucho en directo, Omar. Estamos terminando ya la granja de hierro. Zombie Siege. Necesito más slabs. Rápido. Antes de que se spawnen. Rápido. ¿Qué tengo? Hola, saludos. Soy tu nuevo suscriptor. Hola, Shiran Montoya. Pues bienvenido. Bienvenido si es la primera. O sea, si te estás suscribiendo por primera vez. O estás empezando a seguirme. Pues en serio, bienvenido. Espero que te diviertas mucho. Senpai, ponle senpai por dos, saludame que le debo 99 pesos a mi mamá. ¿Por qué le debes a tu mamá 99 pesos? Y saludos. ¡Ay, se me fue! Espera, déjame ver si te encuentro. Se me fue el nombre. ¡No, tío! Se me fue el nombre. Algo que se da miedo, el coronavirus. Amigo, se me fue. Se me fue, tío. No, qué mala onda. Loco Macías. Loco Macías, homie. Saludos. Ok. Coronavirus, no sé. No, yo digo que no. Como que no me late. Chocolate. Uy, casi me mata ese arquero, ¿eh?
Ok, nos alejamos poquito para que aparezca Corona Zombie. Chabelo son viejitos, son Senpai, coronavirus COVID-19. Zombie Pie. Zombie Pie suena bien. Rob Zombie, yo digo que Rob Zombie. ¿Qué dice la gente? ¿Rob Zombie a la una? ¿Rob Zombie a las dos? ¿Sí o qué? ¿Les latió Rob Zombie? What, ¿por qué no están apareciendo mobs? ¿Todavía había luz o qué? A ver. Necesito una plataforma más grande. Ponle zombie en tremendo senpai. Zombie, así nada más. Saludos, Omar. A ver. Dime que con esto es suficiente, o sea. Debería ser suficiente, ¿sabes? Ok. Let's go, let's go. Dinner Bone. Ah, para que esté al revés, ¿no? Zompai, Rob Zombie, sí. Juanchito, Zombie Bolos, Zompai, el Crico. ¿Qué asusta mucho? ¿Qué es una cosa que asusta mucho? Cola, 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 cola. Saludos, Héctor. Tenemos un nuevo colaborador. ¡Oh, yeah! Bienvenido, José Ángel, a los colaboradores de tu senpai. Una cosa que asuste mucho... No, ya sé, le voy a poner la tóxica. Le voy a poner la tóxica, homie. Ponle siempre sucio al zombie. ¡Ah! Cuando me digan, te mando saludos en el siempre sucio, puedo ir con el aldeano. Las tortugas. Es que... No podemos estar, tenemos que cazar al zombie. No se ha aparecido ninguno, ¿qué me estás contando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es porque está lleno allá. Es porque está lleno aquí. A ver, ¿cuántos hay? Da miedo. Mira uno full iron. Me dio uno de hierro. Sí, mira, ya empezaron a aparecer. Prueba de embarazo positiva, eso sí. ¡Oh! ¡Prueba de embarazo! Le voy a poner. Prueba de embarazo positiva, eso sí asusta, ¿eh? Eso sí asusta. Está dicho. Está dicho. Porque el apodo de Senpai. Saludos. Porque. Pues, por ejemplo, es que en realidad completo es Imo Senpai. Imo Senpai, ¿sabes? Pero. ¿Qué dice la gente? ¿Se queda a prueba de embarazo positiva? Se me fue por el chiste, ¿sabes? Se me fue por el chiste. No, tío, no está apareciendo nada. Necesito solo uno. Let's go. Es que no lo quiero sacar de aquí. Vamos. Antes de que amanezca. Hey. No, ¿por qué? ¿Por qué? Sí, ya está. Ya quedó.
What? Ey, relájate, no me puedo acercarme tantito ahí porque me pica. Senpai, dile a Andrés y Monse que se duerman. Saludos. Duérmanse, Andrés y Monse. Así le voy a poner así. Va a quedar perrón en el video, ¿eh? Y ustedes lo eligieron. A ver, aquí. De hecho, mira, vamos a llevarnos esto de aquí. La gente que no está viendo el en vivo, cuando lo vea en el video, te apuesto que les va a dar mucha risa. Les va a dar mucha risa. Entonces, ponemos el yunque aquí. Metemos la etiqueta, le ponemos prueba de embarazo positiva. ¿Está bien? Prueba de embarazo positiva. Listo. ¿Sí? ¿Lo escribí bien? Embarazo, sí. No, no. pues Don Comedia le dicen. Ay, Dios. Oigan, que hay gente que me dice que ay, se me quedé pensando. Amigo, pues vamos a tener que llevar el zombie desde allá, ¿sabes? ¿Qué dice? ¿Se trabó? No, estamos bien. Se me fue. Ok, vámonos. Cola, 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 cola. Tenemos un nuevo colaborador. Oh, oh yeah. Bienvenido, Random Things, a los colaboradores de tu senpai. Hacemos así. Hacemos así. Perfecto. Entonces, vamos a tener que traer el zombie desde allá. A ver, vamos a traer el zombie desde allá. Amigo, este hierro vamos a guardarlo. Lo guardamos por aquí. ¿Y qué tenemos que hacer? Ok. Primero guardar esta espada. Es importante. Estos cubos. La hacha me la llevo. Necesito pico. ¿Por qué no traigo pico? Aquí está. Vamos a quitar la zona. La zona que no está correcta ya. Y nos traemos un zombie. Ok. Ok. Ya que no funcionó esto. Yo quería Rob Zombie. Me voy a desuscribir malo llorando fuerte. Sorry, pero asusta más esto. Ok, hacemos así. Y así. Que sí. El maca la cachimba. Que sí. Que no. El maca la cachao. Ok, ok. Por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Chale, no quería llevar, traérmelo desde allá, si te soy sincero. Porque es un show. Es un showzote. Ok. Solo dame, senpai, pongan tusa. Nada de tusa. Oye, senpai, ¿eres peruano o no? Soy mexicano. Pero, o sea, aquí pues un saludo a todos, ¿no? Todos los que sean, de donde sean. Un saludote. Cola, 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 cola. Tenemos un nuevo colaborador. Oh yeah, bienvenido Jorge Ibarra a los colaboradores de tu senpai. Ok, por aquí está bien. Por aquí está bien, ok. Alright, ok, ok, ok. Ok. Está todo listo, ¿no? De hecho podemos quitar esta parte que no es necesaria. La puse nada más para que no se fuera a pasar el zombie supuestamente. Hacemos así. Quitamos esto. Ajá. Torchita. Okay. Alright.
aquí. Vamos a necesitar un poco más. Digo que estamos terminando casi esto, ¿eh? O sea, ya vamos terminando. Y cuando terminemos la granja, pues ya podemos terminar el video. Pon tusa. No, tusa. Ok, vámonos. Let's go. Power Ranger. ¿Dónde está la música Belson? Aquí. Arriba el Cruz Azul. Saludos, Juan. Ok, esto va a ser peligroso lo que tenemos que hacer. Así que si nos ponemos armadura, mejor. No. Senpai, ¿de qué parte de México eres? Salúdame. Saludos a su team. Soy de Monterrey, Nuevo León, homie. Soy de Monterrey, Nuevo León. Ok, me pongo esto. Cola. Tenemos un nuevo colaborador. Fue un placer bautizar al zombie, jaja. Es el mejor dinero invertido en mi vida. Saldré en él. Video. Saludos, senpai. No sé qué haría sin tus directos. Saludos, aire. Sí. Sí, probablemente. A ver. Protección 2. Así. Saludos, Carlos. Vamos a guardar esto. Así guardamos esto y hay que dejar todo esto, mira. Esto no. Este no. Carne de zombie. Flechas no. Polvo. Huesos. Y tiramos esto. Tiramos esto. Y esto lo guardamos, ¿no? Porque pues eso es oro. Oro. Hay un chorro de comentarios todavía. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es esto, mira. Vamos a tener que quitar esta parte y poner agua. ¿Vas a sacar el directo o lo vas a borrar? Hola, Marlene. Probablemente lo... O sea, lo... Lo quite, o sea... A ver, ven. Tú ven por acá. Porque como voy a hacer el video, o sea, con este... Se da cuenta, con esto se usa resumen para hacer el video. Entonces, no lo voy a borrar, o sea, nada más lo voy a poner en privado. Y así, ¿no? Amigo. O lo dejo, no sé. Ya veré. Tiramos esto por aquí, tiramos esto por acá. Va a estar peligroso, lo que tenemos que hacer. Hay que llevarnos un zombie con armadura. Aquí tenemos la etiqueta. Y estar preparados. Hay que hacer un camino. El zombie nos tiene que perseguir por aquí. Se tiene que subir por aquí. Tiene que seguir aquí. Ok. Hacemos así y así. Y así para que no se vaya a caer. Y que baje por aquí. Que prosiga por acá. Ok. Ponemos. Así. Oh. What? What? Ah, ok. No puede haber dos slabs de diferente tipo. Bueno, entonces hacemos así. Así, así. Así y así. Vamos. Deseenme suerte. Ok, ya está anocheciendo, Cuidado, senpai. No te vayas a matar. Lo voy a intentar. Adiós, me voy a comer chetos flaming hot. provecho. Ok, vamos. Deseenme suerte, homies. Deseenme suerte. Bam. Y bam. Amigo. Homie, senpai. Lo bueno es que tenemos gatos y perros por aquí. Entonces, en teoría, esto se va. Ok, empezamos poniendo las slabs aquí y aquí. Perfecto. Aquí. Se supone que esto es para que no pasen los mobs. Ok,
Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Ok. Ah, flechas. Necesito flechas. Let's go. Let's do it. Let's do it. A ver si no morimos aquí o algo, eh. Por si se llega a salir de control. Mejoras un nuevo camino, será más fácil. ¿Tú crees? Bueno, es que ya estamos más para allá que para acá, ¿eh? Es que ya estamos más para allá que para acá. Y tengo que hacerlo así. Mira, voy a dormir aquí. Necesito dormir para poder hacer esto, porque si no, GG, ¿sabes? Los bolis. Ah, sí, cierto, los bolis. Senpai, los bolis van a matar al zombie. En eso tienes razón, ¿eh? Duerme. Pero es que no le hacen daño, nada más le pegan. Pero sí me lo podrían tumbar. Sí me lo podrían tumbar, ¿eh? ¡Bolis! Dice Carol. Ah, no, espera, ese what. Pues hacer un muro de contención. Necesitamos hacer un muro de contención. ¿Con qué bloque lo puedo hacer? Que sea fácil de quitar. Tierra. Hay que traerlo por aquí. 0, 1, 2, 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. No, espera, aquí no. Aquí no hay problema. El problema es aquí. La pregunta es, ¿me lo tirarán? Okay. Así, así. Saludos, senpai. Señal de ok, tono de piel claro. Saludos, Nico. Saludos, homie. Ok, estoy listo. Ya, por favor, tú. Estoy listo, aquí la etiqueta. Vamos, con cuidado, homie. Es la parte final y la más difícil, ¿eh? Hola, senpai. Saluda a mi tío Benito Camelo. No caigo en esa. Tenía que quitar. Fuck. No, tío, tenía que quitar la otra. No, perrito. Uy. Ok, el que no traiga armadura va a morir. Porque hay que rescatar ese zombie. Ok, ven. Siéntate. ¡No! ¡Ay! Mal momento para ser un hero. ¡Ay! Mira, ese zombie acá. Ven, no te caigas. No te caigas. Ven, perro. Perrito. Ándale. ¡Uy! ¿Qué pedo? Tú zombie. Maca la cachimba, zombie. Porque eso sí aguantan, ¿sabes? Uf.
dando una arrastrada, ¿eh? Me están dando una arrastrada de las buenas. Tú, fuera. Tú, más. Dale, güey. Ok, me alcanzan a ver desde aquí, ¿no? Eso es bueno. Tengo que ir a tapar ahí. Tengo que ir a tapar ahí. Ok, tengo que ir a tapar ahí y hacer que la salida sea por el otro lado. Ok, ahí voy. Ven, 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 perfecto, perfecto, perfecto. Siéntate ahí. Perfecto, homie. Perfecto. Ven, 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 ven. Tranquilos, Bolis. Es un compa. Este es compa, ¿eh? Bolis. Tranquilos, Bolis, tranquilos. Ven, déjalo, protejo. Y tenía que traer espada, ¿sabes? Súper peligroso. ¡No, Bolis! ¡No! ¡No, homie! ¡Acá! ¡Acá! No capo. No capo. No, 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 perrito. No capo. Se dice no caper, senpai. Ya sé que se dice no caper. Ya se me dejó, pensé que se dice no se cabe. No quepo. ¡Oh! No me vayas a pegar, ¿eh? No me vayas a pegar, solo no me vayas a pegar. Ok. ¿Me haces daño? No sé si... Es que no le puedo dar ni un golpe, ¿sabes? Porque ya anda tocado de por sí. Bien. ¡No! ¡No, perrito! ¡No! Sobrevive, sobrevive. Todavía sobrevive. Ok, el perrito no está muerto. Ven. Ven. ¡Siéntate! Ya anda bien tocado. Por eso no le puedo pegar, ¿sabes? Ven, ven, homie. Ven, ven, ven. Uf, el pedo va a ser meterlo aquí, ¿eh? Aquí viene lo difícil. ¡No! ¿Por qué se le rompió? ¡Métete! ¡No le puedo pegar! ¡No! ¿Por qué? Dime que traigo espinas. ¡No entiendo! Ok. Alright. Ok. Alright. A ver, tú. Primero tú. Necesitas vida. Vente. ¿Cuándo harás la reunión en Monterrey? Hola, Mar. No sé, ¿sabes? No sé si haga una reunión en Monterrey, porque te digo que no estoy preparado para eso. Voy a hacer como que no pasó nada. No, tío. Yo no fui.
Necesitamos otro gato. Esto está muy bonita. Vente. Ah, lol, pues si hay dos perros. Ok, mira. Tenemos que hacer así. Así es. Ok, tú vente, home. Vente. A ver, ustedes siéntense. No. Ven. Bájese. ¡Ey! Nomás quiero uno. Perfecto. Tenemos uno. Hay que dormir. Qué feo. Ay, qué chavo. ¿Qué dice? Salúdame. ¿Qué? Los bolis están bien crazy. O sea, los bolis no se andan con... Ustedes saben que los bolis no se andan con locuras. Necesitamos que le peguen los bolis. Porque se enoja con ellos y así no me pega a mí. Ándale. Perfecto. Así. Ahí vamos. Let's go. Let's do it. Cola. Tenemos un nuevo colaborador. Oh, yeah. Bienvenido a los colaboradores de tu senpai. Ok, ven. No, acá estoy. Vente. Si la poción de debilidad no les da vida a ellos, según yo. Rápido. Ven. Ven, homie. Dime que puedes caer ahí, ¿sabes? Es todo lo que quiero saber de ti. LOL, ya empezó a funcionar, ¡No! ¡Que me tumba! Ok, a ver, piensa primero. Piensa primero cómo lo metemos ahí. ¿Cómo lo meto ahí? Trampilla. ¡Ah! Con una trampilla, ¿no? Con una trampilla. Es verdad. What? Mira cómo traen los bolis. Bueno, pues si se me muere uno, ahí hay otro por si acaso. Los bolis allá todo lo que dan, ¿sabes? ¡No! ¡Ah! ¿Dónde está el otro güey? Mira, homie. En la guerra, qué pedo, ¿por qué los animales? No, ¿qué hacen todos aquí? ¡Qué pedo! Se salió de control, ¿en qué momento? Tranquilos, mis bolis. Sí, wow, mira. Los bolis andan guerreando todo. Se andan guerreando todo, homie. Relax. A ver.
Si se puede, bro, señal de ok, señal de ok, señal de ok. La fastidié, pulgar hacia arriba, pulgar hacia arriba, pulgar hacia arriba, pulgar hacia arriba, señal de ok, lluvia de confeti. ¿Por qué están aquí los loros? Se volvió una locura, no entiendo cuándo, en qué momento. Ven y siéntate, no quiero que te mueras. No me pegues, no me pegues, no me pegues, güey. Es bien castroso. A ver, la trampilla. Trampilla, trampilla. Si la pongo así, ¿él se puede meter o no? Creo que tengo que hacer así, ¿no? Mira. Así y así. Ok. Así, ¿no? ¿Cierto? Oh, ¿en qué momento se salió de control todo esto? ¿En qué momento? Voy al baño, permítanme tantito. Tú siéntate ahí, no sé ni qué haces aquí también. Voy al baño. Ahí vengo. Cola, 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 cola. Tenemos un nuevo colaborador. Oh, yeah. ¿Cómo que F? ¿Cómo que F? ¿Qué pasó? Senpai, cagando lágrimas de felicidad, lágrimas de felicidad. No fui a cagar, fui a hacer pis. Fui a hacer pis. ¿Qué pasó? ¿Hay algo aquí? ¿Todos están bien los aldeanos? Ok. Pues nada más en el ratito, ¿sabes qué pasó eso? Ya cayó algo aquí, ¿eh? Okay. All right. Entonces, tú ven conmigo, nada más tú. Ustedes quédense ahí, ¿eh? ¿Dónde está el barco? Okay. All right. PTM, me hice colaborador cuando no era y no lo viste. Hola, viejero robot. Pues bienvenido a los colaboradores, entonces. Bienvenido, homie. Homie, a los colaboradores. Bien. ¿Hay un gato por ahí? No. Necesitamos un gato. Y no sé qué rayos hace el gato acá. Vénganse.
Sepanpai, no te vuelvas loco. Creo que es imposible. No, sí es posible. Uy, amigo. Lo vamos a lograr. Solamente hay que quitarnos todos los que no son necesarios. Reventaron. What? ¿Uno trae flame? ¿Qué me estás contando? Tal vez lo debería hacer de noche. No puedo hacerlo de noche. Ok, hacemos así. Tiramos y tiramos. Okidoki. Pokidlokis. Homie. Homie. Amigo, ven, te invito una copa. No tomo, gracias. Bueno, más bien te invito un café. Te quiero recordar la época loca. Y ayer cuando teníamos 16. Ok, vamos a dormir entonces. Bien. El troleo de no se escucha, ya me lo sé, ¿sabes? O sea, no me lo pueden aplicar. Por eso no los estoy contestando. El troleo de no se escucha, ya me lo sé. Ya me lo han hecho demasiadas veces. Y el micrófono siempre lo tengo activo para saber si se escucha o no se escucha, ¿sabes? Así que no sirve de nada. No sirve de nada, o sea, si te soy sincero. Ya me lo han hecho tantas veces que me lo sé de memoria. Recarguen el vídeo y ya, chavos, ten numeral y dólar y X de los TQM. No, sí se oye, nada más que la gente trolea, ¿no? Nada más para que, o sea, se vuelva a checar. Pero yo sé que sí se oye. Bájese de la cama, vámonos. What? ¿Casi te mueres? Cola, 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 cola. Tenemos un nuevo colaborador. Oh, yeah. Bienvenido, Fernando, a los colaboradores de tu senpai. What? Sí. Y así. Cola, 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 cola. Tenemos un nuevo colaborador. Oh, yeah. Perfecto. Perro, ven para acá. No, no, no caigas, por favor. Ay, estoy harto de este mundo, de esta sociedad. Solo quiero uno con armadura y ya. Mira ese gato sentado allá, le valió. Son los malditos, ¿sabes? Deja tú, luego cuando la vengamos a arreglar es el show. Tenemos la zona relativamente controlada.
Los zombies, si no caen, los matamos. Los creepers igual. Solo estamos esperando uno con armadura. No, no podemos usar creativo, homie. Mucha gente usa creativo, ¿o qué? O sea, eso, siempre que me están diciendo eso, me pregunto y digo, ¿cuánta gente usa creativo ya hoy en día que siempre me dicen lo mismo, sabes? O sea, ya es muy común que la gente use creativo. O sea, al menos yo siempre intenté nunca usar creativo porque siempre lo he considerado como que trampa, ¿no? O sea, la gente, pero siempre todos los en vivo la gente me dice, ¿creativo, senpai? Sí, así. Así. Estos no se queman, ¿verdad? Estoy matando a todos mis gatos. Ay, nada más me quedan ustedes dos. Se me ponen a procrear, pero ya. Tengo que tener cuidado. Estoy empezando a... ¿Sabes qué? Lo voy a hacer de noche. Un casco. Es que no tengo nada de armadura. Pásale un casco a uno. El problema es que los cascos están allá. A ver, este. Perfecto. Tienes razón, a ver. Tienes razón, a ver. A ver, un zombie, nada más uno. Vente, 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 homie. Perfecto. Dime que tienes... Sí. Ponte el casco. ¡Ponte el casco! ¡Te dije que te pusieras el casco! Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. ¿Cómo me prende el fuego? No lo entiendo. ¡Uy, que me muero! ¡Uy! ¡Oh! El sol quema el casco del zombie. Sí, ya lo sé, pero sí tiene tiempo para llegar. Sí tenemos tiempo para llegar. Comida. Se nos acabó la comida, ¿no? No sé cómo no he muerto, te lo prometo. Ya estoy bien tocado. Ando bien tocado, homo. ¿No te has cansado del en vivo? Pues solo quiere terminar, la verdad. En este punto solo quiero terminar. A ver, tú. Casco, ten, casco, casco, casquito. ¡Casquito, homie! Sígueme en Instagram al 3XTLLZ. Mándame saludos. Saludos, Alex. A ver, tú qué vienes. ¿Por qué no los agarran? No lo entiendo. ¿Lo estoy haciendo mal? ¿Lo estoy haciendo mal, acaso? El problema es si se me acaban las flechas. No, tío, nomás me quedan 10. Ahí.
Caramba, ese PR esté una maruchan con esto. Gracias, Marco. Está complicada, ¿eh? Está muy complicada, ¿no? No, 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 o sea, nos las han puesto complicadísima, homie. Nos la han puesto. Pareciera que estoy haciendo triple esfuerzo yo aquí. Ponta el casco. Nadie quiso el casco. What? What? Me lo puse yo. ¿Tú sí lo quieres? No, eso no. No, 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 con espada no. Con espada no. Uy, que me matan, eso sí me matan. Uy. El chiquito no me sirve. Ellen, boli, Ellen. A ese güey, sí. Ahí hay otro. Haz un camino aparte techado llegándolo en tu casa. Pues sí, pero es que de cuánto se me hacía tedioso. Esa parte se me hacía tediosa. Ya. Cuando se quemen, ponles agua. Ya, por favor. Ya. Ya. Camino directo. Sí es lo que pienso, pero siento que ya nada más falta que encontremos uno solo. La verdad. Como así. Según yo, los zombies sí me ven desde aquí. ¿Sí ves? Los zombies sí me ven desde aquí. Mira, mira, ¿ves? Ok. Dime que tú sí quieres el casco. Oye, el creeper. El creeper, cuidado. Mucho cuidado con el creeper. Pues yo creo que lo voy a hacer de noche, ¿eh? A ver, antorchas, antorchas, ya sé. Lo hacemos de noche. ¡Ey, ya, ya, ya! ¡Déjenme en paz! ¡Déjenme en paz! ¡Déjenme en paz! Necesito una antorcha, no quiero que se me vaya a llenar de mobs. Porque si se me llega a spawnear uno chiquito ahí, olvídate, ahí sí es el GG. Ahí sí es el GG definitivo. Ok, hacemos así. Hacemos así, así. Así, perfecto. Sí, vamos a hacerlo de noche. No sé por qué nos estamos complicando tanto, ¿sabes? Nos estábamos complicando tanto, o sea, cuando lo podemos hacer de noche. ¡Qué tonto! ¡Qué tonto fui! Oye, tampoco soy un jugador experimentado. No me juzguen. Ámenme. Ok. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, homie. Un zombie. No, no cae ninguno. A ver, tú. ¿Eres el elegido? No, no eres el elegido. ¿O sí? Ok, un zombie, por favor. Ven, 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 ven. Tú. Aquí estoy, aquí estoy. No, pues con ganas. Ven, 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 ven. Mira, ese sí pudo. Ese sí pudo, Holmes. Tú no, vato, tú no. Ay, eres el indeseado. ¡Quítate! ¡Ay! ¡Vienen juntos! ¡No! ¡No! ¡Y no! Ok. Lo tenemos. ¿Dónde está el barco? ¿Dónde está el barco? Aquí. Barco.
Esperen, bolis. Esperen. Ok. Esto es la buena, joven. Esto es la buena. Periquito, cuidado. Lo guerrean, ándele. ¡Ah, oh, esta es la buena! Confío. Yo sí creo en las hadas, creo. ¡No! ¡Quédate ahí! ¡Uy! Aquí todos andan de rebeldes. Saludos, Leonel. Siéntate. Baja. ¿What? ¡Que no! Ahí. What? ¿A qué hora se metió otro? Pues mira, vamos a dejarlo ahí ese. Por si no. Hola, feliz cumpleaños. Saludos, Héctor. Pues no cumplo años, pero gracias. Ven. Ven con papi. Ven con papi, homie. Mangoche. Tú eres el elegido. Te hemos estado esperando toda la noche, créeme. Toda la noche. For you. Este es tu momento de brillar como una estrella. ¡Oh, yeah! ¡Ay, no me lo puedo creer! ¡Oh! ¡Oh, bendita sea la gente que me dijo en los comentarios! Ah, amigo. Okay, estos iban aquí. Y aquí. GG, al fin. Se pudo. Lo logré. Ok, quitamos esta. No. Uno, dos, aquí. Perfecto. Sí. Y así. Cola. Tenemos un nuevo colaborador. ¡Oh, yeah! Bienvenido al cheque Maldonado a los colaboradores de tu senpai. Ok, homies. Está perfecto. Mira, ya empezó a funcionar. Luego. Baby, for you. Baby, for you. Luego, homie. Tenemos granja de hierro. Tu senpai tiene una granja de hierro. Very good. Por fin. Por fin, senpai por FINNNNNN. Cabeza explotando. Entonces, le ponemos el nombre. ¡Bam! Da mucho miedo. Mira a los aldeanos cómo se asustan. ¡Ay, tengo miedo! ¡Prueba de embarazo positiva! Mira, hierro, hierrito. Tenemos hierro, Holmes. Hierro. ¿Cuánto vamos a tener? Mira, ¿ya cuánto tenemos? 11 de hierro, nada más en lo que estamos aquí, o sea. Imagínate si me quedo yo aquí, AFK. O sea, dejo la granja funcionando. Ok, alright. Ya nadie se acuerda de las tortugas. Vamos a finalizar el directo bien épico, ¿sabes? Podemos finalizarlo con las tortugas naciendo y así todo bien pro. ¿Cómo lograron matar al zombie? Es lo que me pregunto, ¿eh? Perfecto, justamente a la hora adecuada. A la hora indicada. Aquí estamos, están todas a punto de nacer. Vamos, finaliza el directo así, homie. Finalicemos el directo así. Oh, yeah, baby. Ok, alright. Estoy aquí. Es la hora adecuada. Oh, oh.
¡Oh, bebé! ¡Bebé! ¡Oh, wow! ¡Oh, my God! ¡Wow! ¡Yes! ¡Tortugas bebé! Amigo, ven, te invito a una copa. No tomo, gracias. Bueno, más bien te invito a un café. Te quiero recordar la época crazy. Baby, ¿sabes? Cierra la granja de mobs. Sí, pero es ahorita. Es ahorita, deja que pase la noche. Porque podrían hacer estas últimas. Wow. Bam. Yo te quiero dar bam. Sí, eso lo, o sea, lo hacemos y terminamos. Ok. Alright. Okay. Creo que ya pasó el día. Ya está saliendo el sol. Ya casi. Sí. Un chorro de tortuguitas, La pregunta es cómo las vamos a meter allá. Ya, ya se acabó. Estas nacen mañana en la noche. Aquí está llenísimo de tortugas, Ok. ¿Qué haré primero? ¿Las meto primero? Creo que sí, Primero las tengo que meter. A ver, todas, vengan. Wow, Son un chorro. ¿Ustedes también? Son un chorro de tortuguillas, Son un chorro. Parecen cucarachillos. A ver, vengan para acá. Vénganse para acá. Vengan chepacua. Venga. Son un chorro. Venga, papi. Hay un aldeano, sí lo vi. Qué feo. Vengan con papi. Ahí, vienen todas. 2, 4, 6, 8. A ver, quítense ustedes. Tenemos aquí un poco de saturación, pero ustedes vengan. O creció una por allá. Tienen que entrar, si entran, no se preocupen, están chiquitas. ¡Estoy chiquito! Sepa, es que estoy chiquito. Ok, tal vez hay un poco de tortugas. Vengan, aquí estoy. Ya no cabe nada. A ver, en el nenúfar. ¿Le dan chance para que entren las otras o no? Faltaron dos. Para adentro, órale. Para adentro. Ahí están. ¿Y tú? Nacieron justo en tu cumpleaños. Felicidades, senpai. Que no cumplo años. Ok, mira, te voy a dejar por aquí mientras, o sea, porque tenemos exceso de tortugas. Ahora sí tengo que decirlo. Tenemos exceso de tortugas, Pero bueno, ni Pepex. Entonces, antes de arreglar la granja de mobs. Adiós, senpai, te lavas el siempre sucio y me dejas el agua para hacer gárgaras hasta la próxima. ¡Qué feo! ¡Guácala! ¡Qué feo, Javi! Descansa. Mira, vamos a cerrar esta parte, ¿va? Mientras de que arreglamos lo otro. Perfecto. Para que no puedan cruzar. Mientras tanto, antes de terminar, Holmes,
como ya tenemos granja de hierro por allá, vamos a nombrar a los mobs de los que son colaboradores de nivel 3, ¿no? Vamos a checar qué fue lo que me dijeron y vamos a ponerles los nombres, ¿no? Y luego arreglamos eso y ya terminamos. Se da cuenta, 20 minutos como máximo y se termina el en vivo. ¡No! Ok, vamos a ponerle el nombre de los colaboradores a los animales que me han pedido. Ahora tienen muchas tortugas para elegir. Ok, empezamos con los primeros. Vamos a checar. ¿Cuál es tu Twitch? Hola Juan José, mi Twitch. No tengo Twitch, yo transmito por lo general aquí en YouTube. O sea, yo no uso Twitch. Amigo. ¿Dónde están? Aquí. El zombie, alguien que le diga. ¿Cuál zombie? ¿El zombie qué? ¿Cuál zombie? ¿Cuál? ¿El otro que se quedó aquí? ¿Lo tiraron los bolis porque no está? ¿Hablan de ese o de cuál? ¿De cuál? Ese Ben no debería estar parado ahí. ¿Habrá un error en la granja? ¡Uy! No, ahí muere. Ahí muere, está bien mamado. Bueno, eso luego lo arreglo. Creo que hay un poco de agua en tus tortugas. No hay ningún zombie. El zombie ya fue, ¿sabes? O sea, no pasó nada con él. Sí, o sea, creo que sí lo mataron. Ok, vamos a ponerle los nombres a los de esos, ¿va? Así. Y así. Biri 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 bam bam. Ay, biri 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 bam bam. ¿Saben que con esto nos vamos a chetar, sabes? O sea, ya en los siguientes capítulos vamos a ser todos poderosos. Tenemos una granja de hierro y tenemos aldeanos. O sea, ya estamos super chetos. Vamos a estar super, pero super, super chetos. O sea, uff. No sé ni por dónde empezar. Ok, alright. Esperen, vamos al canal. Y vamos a ver quiénes son colaboradores nivel 3. Comunidad. Y vamos a ver. Senpai, quiero mi nombre en un mod acá. Saludos. Tienes que ir a la pestaña de comunidad y me comentas cuál es el que quieres. Pero tienes que ir a la pestaña de comunidad en mi página. Y me pones cuál es el que vas a querer. O sea, hay uno que dice atención a colaboradores nivel 3. Quiero el caballo esqueleto, ponle Josh. Uf, ese ya luego lo eligió. Oso polar, Fercho. Ok, vamos con el primero. Se va a llamar Fercho. ¿Dónde están las etiquetas? Las saqué, perfecto. Así, y así. Un oso polar, ¿va? Fercho. Un oso polar, tú eres el elegido. ¡Pum! ¡Hello, Fercho! ¿quién es el siguiente? Amigo. Los animales son para... Es que de cuenta yo tengo que uno de los beneficios de mis colaboradores de nivel 3 es que pueden elegir una... ¿cómo se llama? Un animal de mi serie. Con su nombre. Una tortuga Godofredo. Ok, mira, se la voy a poner a la que está aquí afuerita. Controla Godofredo. Listo. ¿Dónde está la tortuguita? ¿Qué onda, Godofredo?
En el zorro ponle mi nombre de YouTube. Kakashi Uchiha. Uchiha. Kakashi Uchiha. Ok. El zorro es Kakashi Uchiha. Ya no me acordaba del zorro, ¿sabes? Control A. Kakashi Uchiha. Perfecto. Vamos por el zorro. ¡Ey! ¡Ay, está bien enojado ese pez globo! Está bien, es bien hardcore. Kakashi Uchiha, estás encerrado en la aldea de las notas. Ok, había una tortuga bebé. ¿Dónde? No, ya creció, es esta. Las tortugas que bebé crecen, obviamente. Ok. Kakashi. Tortuga senpai. La tortuga ahí está, o sea, ahí está, o sea, no. O sea, ¿qué? En el agua. Pero no importa, ¿sabes? Si está chiquita o dónde. No, ya, esa era la chiquita, o sea, esta ya creció. Ok. Entonces, iba 4Z. A un oso polar. Ok. Iba 4Z. Hacemos así. Controlar. Iba 4Z. Así. A ver, este es Percho, ¿no? ¿Dónde está Percho? Bueno. Acá está Percho. Y aquí está Iba. Oye, se ven bonitos los animales con nombre, déjame te digo. Se ven bonitos, hay que admitirlos. Atrás de los bolis, a ver. Ah, ok. Pues mira, ¿qué hacemos con esta? Vamos a crecerla. Es más rápido. Es más rápido si la crezco, si la crezo. Sí, ya la vi. Don't worry. Hacemos por aquí. ¿Dónde están las shears? Ay, no me digas que no me las traje. Bueno, es que ya tenemos hierro, ya podemos hacer tijeras, ya podemos hacer muchas cosas. Ya no estamos limitados. Ya no estamos limitados, ¿sabes? Ahora ya podemos tener tijeras. Todo lo que sea de hierro ya lo podemos tener. Nos podemos dar ciertos lujos. Ciertos lujos. Oh, baby, for you. Ah, wey. Con un stack crecen. Okay. Uy, que se me acaba el aire. Que se me acaba el aire. Uf. ¿Todo bien por allá? Tiene un errorcito esa granja, Hay que solucionárselo, pero no sé muy bien cómo. ¿Qué podría hacer para que el golem no se quede ahí? Hey, ¿dónde es la salida? Ok, tortuguita. Tortuguita, tortuguita. Ten. Para que te pongas grandota. Así. Y así. Debería de crecer, en teoría. En teoría, ¿dónde vas? Para allá. Púchale. ¡Poing! Pues qué bonita, ¿no? No, me metí aquí y aquí está súper. Ok.
Alright. ¿Quién seguía? Ya no me acuerdo. ¿Quién seguía? Entonces, vamos a checar. Ya había puesto a Iva. Sigue. Hola, quiero un panda con el nombre de Adriana Rubí. Adriana Rubí. Ok. Adriana Rubí, un panda. Hacemos tal que sí. Senpai, ya puse mi comentario para que pongas el nombre. Sí. Ok, ahorita lo checo. Ahorita lo checo. Adriana Rubí. ¡Bam! Gracias, muchas gracias a los que son colaboradores nivel 3. Esta es mi forma de agradecerles, ¿sabes? Y muchas gracias. Un panda, si aún hay disponibles, que se llama Cronos. No, Iván. ¿O sí? Ahorita checo. Quiero un caballo esqueleto, ponle Josh. Es que, a ver. Sí, Josh. Ok, el caballo esqueleto es Josh. Controla Josh. Ay. Listo. ¿Dónde está el caballo esqueleto? Aquí. ¿Vienes? Ten. Bam, Josh. Se escucha un zombie chiquito por los aldeanos. ¿Acá? ¿Qué me estás contando? No, otra vez. No, otra vez. No, están bien. ¿Están bien, homies? Dirías aquí, pero no. Están confundiendo el sonido. Están confundiendo el sonido. Ok. Ok. El zombie esqueleto. El panda ya estaba separado para NO. Ok. Así que el que este Iván quería un panda, necesitas decirme otro. Ok. NO. No. ¿Dónde está el otro panda? Ven, ven, ven. No. Sí. ¿Quién se llama así, sabes? Es un zombie. ¿Dónde? Ya no sé dónde está, ¿sabes? Y no me importa. No veo nada. No veo ningún zombie en ningún lado. Me dices dónde está y lo mato. ¿Dónde está? ¿En ningún lado? Están escuchando mal. Están escuchando mal, ¿sabes? Mira, no está en ningún lado, no hay ningún... Ah, mira, sí, hay otro panda. Tú te vas a llamar Cronos. Ok, Cronos. ¿Dónde está Cronos? Cronos. Controla Cronos, así. Ven, panda. Tu nombre es Cronos. En la granja de hierro. Qué tercos, o sea, nada más están troleando. Nada más están troleando, ¿sabes? Mira, ¿ves? Solo están troleando y troleando y troleando. Troleo es su segundo nombre. De hecho, mira, aquí vamos a hacer una división para que no pueda cruzar nadie. Alright.
zombie por ningún lado. No hay ningún zombie por ningún lado. Ya lo busqué por todos lados. ¿Está todo bien? Ok, prosigamos. ¿Quién falta? Falta AK-47, ¿no? Él quería un cotorro en conmemoración de un perico que se llama Tomás. Ok, Tomás Corazón. Y lo quería demasiado, senpai. Por eso subí mi nivel. Oye, senpai, si se muere, ¿qué se hace? No, pues lo pongo en otro, pero no creo que se muera. Tomás, entonces, con corazoncito. Tomás, en honor a su periquito. Ok, control A. Tomás. Así. Así. Ok, en un periquito. Debe haber uno por aquí. Hay otro, el que está ahí arriba, ¿va? Uy. Me fui hace una hora y sigues transmitiendo XD. Tú te llamas Tomás, ¿what? ¿No se le puede poner nombres a los pericos? ¿Nani? Sí, todavía estamos aquí en vivo. ¿No se le puede poner? Ahí está. Quédate ahí, Tomás. Ay, qué bonito. Recuerden que los, o sea, el nombre de los animales dura mientras tengas activo tu colabo. ¿Qué dice? ¿Puedo jugar? No es un servidor, o sea, estamos en una serie de tranqui. ¿Quién falta? Te reto a que borres tu mundo. Ah, claro. Ok, creo que son todos por ahora. Voy a checar los que faltan y los pongo después. Por ahora ya son todos los animales. O sea, ya los colaboradores tienen por fin sus nombres en sus animalitos. Y sé que faltan unos que son caballos y uno que es un perrito, ¿no? Pero por ahora están más o menos la casi todos, ¿no? Ok. Vamos a arreglar esa cosa. Que no sé exactamente cómo voy a arreglarla. Ya que está complicada. Pero si esto está saliendo bien. Mira, si esto está saliendo bien. Necesito flechas. No, necesito una espada. Lanza algo importante. ¿Cómo que lance algo importante? Bueno, aquí está. Los nombres que puse a los animales son para los que son colaboradores de nivel 3 en mi canal, o sea, a ver, cuenta, cuando le das clic al botón unirse te salen los colaboradores, ¿no? Entonces los que son de nivel 3 se ganan un nombre de uno de los animales y pueden elegir el que ellos quieran. Por eso, tengo que matar a ese golem para que siga produciendo hierro, para poder hacerme una armadura o algo para poder ir a destruir eso. La pregunta es, ¿por dónde lo hago? Necesito flechas. Ya no tengo nada, ¿verdad? Perfecto, 43 flechas. Perfecto. Let's go. Po. Homie, lo siento, pero necesito hierro. Ok. No entiendo por qué está funcionando así. O sea, no debería estar funcionando mal. Debería estar funcionando bien. Uy, 31 de hierro como quiera, 31 de hierro. El problema es por qué no se va para allá. O sea, ¿qué me está fallando aquí?
Saludos, Elizabeth. Elizabeth. Lanza tu espada. ¿Por qué? Ya está funcionando bien, ¿sí ves? Perfecto. Hola, te sigo desde tu primer video hace 6 años. Siempre veo si ya subiste video después de trabajar en el aeropuerto. Mándame saludos, porfa. ¿En serio, Mariana? ¿Desde hace 6? O sea, me está... ¿es de verdad? O sea, ¿desde cuando subía el loquillo mundo de Imo? ¿Tanto? Oh my god, es un chorro de tiempo. Es un chorro de tiempo. Pues, qué bueno, qué bonito. Qué bonito saber que hay alguien tan, o sea, desde esos años, ¿sabes? Ok, a ver, ustedes se me van a quedar en raya. De hecho, vamos a dormir. Vamos a dormir. Ah, que la chía, ahí vienen todos. Ahí vienen todos. Pues movemos la cama. ¡Uy! Ah, no, no puedo dormir. Tengo que esperar a la noche para terminar con las tortuguitas. Para poder quitar ya eso. ¡Ya cállese! Va a estar difícil, ¿eh? ¿Cómo pongo procrear a los gatos? Hey, ¿y tú? ¿De dónde saliste? ¿What? Va a estar difícil. Tenemos... ¿cuántas flechas? 32. Ok. Vamos. Una bruja. La bruja es la peligrosa, ¿eh? ¿What? ¿What? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, ¿sabes qué? Eso lo podemos dejar para después. ¿Qué destruyó? Ah, no, tenía agua, no destruye nada, ¿no? No, 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 perrito, perrito, vente, 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 vente. ¿Sabes qué? Lo voy a dejar para después. No quiero arriesgar a mis animales. Ya, o sea, se está volviendo una locura ahí. Mira, el perro se quedó allá. No me digas que era el último. ¿Por qué? ¿Dónde está el otro perrito que se procreó? ¿Me dices? ¿Dónde está el otro perrito? Aquí está. Ustedes se me van a poner bien candentes porque el otro perrito se volvió loco. Ven, ven, ven. Si llegamos a perder... ¿what? No, ¿por qué los están matando? Ah, porque les pegaron. ¡No, maten bolis! Te digo que ya se está saliendo de control esto. Las tortugas. Ok. Ya nada más que nazcan y terminamos el en vivo, ¿ok? ¡Ay! ¡Oh, ya es muy tarde! Son las 12. Ya nada más que nazcan y listo. ¿Vale? Así que vayan despidiéndose. Muchas gracias por haberme acompañado, chicos. Espero que al menos se hayan pasado una velada interesante, ¿sabes? O sea, yo sé que no somos todos los que estábamos al inicio, porque la gente tiene que dormir, ¿no? Porque pues trabaja, estudia, etcétera, ¿no? Pero pues gracias a los que se quedaron, o sea, a los que estuvimos aquí toda esta noche. Fue un en vivo interesante y divertido, yo me divertí, ¿sabes? Y suerte para mañana. ¿Ya estás estresado? Sí, es que después de jugar tanto, o sea, empiezas ya como que dices, ya. Ya quieres terminar, ¿no? Ya tenemos como 3 horas en vivo, yo creo. No, no estoy enojado, estoy feliz.
Estoy feliz, o sea, porque logramos hacer la granja de hierro y con eso nos va a dejar avanzar mucho porque vamos a tener, mira, fíjate, vamos a tener yunques, vamos a tener, tenemos libros encantados. Así que imagínate. Imagínate todo lo que vamos a avanzar en la serie. Valió pena mi desvelada. Gracias, Alondra. Entonces, por eso te digo, imagínate, o sea, vamos a avanzar mucho en la serie porque tenemos libros encantados y ahora vamos a tener para hacer yunques. ¿Me entiendes? O sea, vamos a hacer un pico con fortuna 3, una espada con saqueo y olvídate, o sea, vamos a tener de todo. Ya recursos no nos van a faltar. Eso es lo chido. Ahora sí vamos a estar chetos. ¿Valió la pena invertir un poquito a hacer esto? Para hacernos super chetos, ¿sabes? Ya no nos van a andar matando. Aquí estoy, ¿eh? Aquí estoy. Hey, aquí estoy. ¿Nani? Ajá. What? No, ¿por qué no? Estoy aquí. ¿Se acaba la noche? Chale, bueno, pues si nacen o no nacen, no importa, pues terminamos igual. Ok, suerte para mañana. Suerte a los que tengan que ir a la escuela y así. Nada, ya se acabó. Vámonos. Creo hay un zombie con los aldeanos en Pai. Pero ya fuimos a checar. Ya fuimos a checar y no había nada. Mira, ¿ves todo lo que tenemos? O sea, imagínate todo lo que vamos a encantar. Y tenemos aldeanos. Mira, aquí está el perrillo chiquitillo. Uy. Siéntate. Ok, ya fuimos a checar, pero no hay nada. No hay nada. ¿Escucharon un zombie? Yo también ya lo escuché. Ya escuché al zombie chiquito. Ya escuché al zombie chiquito, pero mira, le voy a cerrar aquí por si acaso. ¿Pero dónde está? Lo escucho, ¿eh? Sí, sí, ya lo escuché. ¿Pero dónde rayos está? ¿Y por qué no se ha despawneado? ¿Dónde rayos está? ¿Por qué se oye? Es el loro. ¿Los loros imitan sonidos? ¡Lol! Con razón. Mira, eso no debería de pasar. ¿Tú? ¿Qué haces aquí, Fred? ¿Qué haces aquí, Fred? ¡Uy! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Muere, muere! ¡Muere! ¡Me mata! ¡No! ¡No! ¡Mi espada! ¡No! ¡La venganza de los golems! ¡La venganza del golem, homie! ¡Antes de que termine el en vivo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¿Cómo cruzó? ¡Uf! ¡No! ¡Mi espada de diamante, homie! Ya están felices, ya están felices. Ok, hay que quitar toda esta parte. Hay que quitar toda esta parte. Bueno, no cayó mi cubeta. Super F.
Ya sé, mi espada de diamantes. Teníamos que terminar con un fail, ¿sabes? No nos íbamos a ir felices si no había un fail. Era necesario. Era justo y necesario. Ya a dormir, senpai, no te estreses. Ya me voy, nada más estoy quitando toda esta parte. Y tengo que encontrar la manera de arreglar eso. Pero eso ya lo haré después, fuera de cámara o algo. Hola, senpai. Hola, ¿qué tal, Luis Ángel? ¿Cómo estás? Sí. Y así. Ok. Después le hacemos un camino bueno para venir a recolectar y todo. Pero mientras, listo. Bueno, chicos. Perdón. Oh. Bueno, chicos, ahora sí me despido. Gracias por haberme acompañado. Descansen y les mando un beso. Bye, bye. Y esto lo arreglaremos después. Sayonara. ¡Pum! Oh, bebé. 4 horas en vivo, con razón. Con razón ya ni tengo voz. 4 horas, wow. Descansen.